Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para hoy. Ya sabéis que nosotros siempre seguimos en la misma línea, haciendo un programa divertido, entretenido. Al menos eso es lo que pretendemos con este espacio. Así que aquí podéis ver inauguraciones, galas, entrevistas, bueno, cositas aquí del verano, cosita fresca. Y nosotros, pues hablando de gala, vamos a comenzar este espacio con una gala. Es una de las más bonitas que existen y es la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y Belén y Nazaret, si lo he dicho correctamente porque es muy largo, todo esto del Priorato de España. Hemos estado en esa gala que, bueno, realmente hemos visto todos personajes de la nobleza y una gala realmente hecha con mucho, con mucha finura y un estilo diferente al resto. Todas las señoras de largo, bueno, alguna iba con traje de cóctel y los señores todos de smoking, guapísimos todos, con smoking blanco, azul o gris o negro, pero espectacular, de verdad, una gala que lució muy bien en este escenario de Villa Padierna Bis en la playa. Hemos hablado también con el señor Arrán, tenemos entrevista con don Alfredo, que nos cuentan, bueno, pues todos los comienzos de esta orden y nos informa de ello. Este año, como años anteriores, los fondos van destinados a labores sociales, sobre todo la Orden Militar de San Lázaro, que se ha dedicado siempre a combatir la lepra, y bueno, pues todavía hay casos de lepra, y también ellos se destinan a lo que es toda la sanidad. Por eso una parte va destinada, y a mí me da mucha alegría, ya que soy de Ronda, que una parte vaya destinada a las monjitas de los pobres de Ronda, que hacen una labor increíble. Se pasan noches enteras en el hospital velando por los enfermos, personas que no tienen familia o no tienen familia pero no pueden atenderlo porque tienen hijos pequeños o por circunstancia no pueden. Así que ella es una labor fantástica. Estuvo el padre Pepe también, que me encantó saludarlo. Bueno, pues vamos con esta gala, es única y que me encanta. Enhorabuena a todos los que hacen posible que esto se lleve a cabo. Orden Militar de San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazaret organiza hoy un año más su gala del verano. Es una gala totalmente benéfica a favor de los más desfavorecidos. Esta asociación se ha dedicado desde hace muchísimos años a, sobre todo, a los problemas de salud, y sobre todo, como nos hablaba en las entrevistas del año pasado, a erradicar la lepra. El año pasado una parte del fin de esta gala fue destinado a Caritas y a la Hermanita de los Pobres. En esta ocasión creo que va a ser igual. Intentaremos hablar con la organización, con su secretario, con todas las personalidades que hoy va a dar cita aquí en este enclave donde nos encontramos, que es el Bis de Villa Padierna. Es el mismo lugar elegido año tras año. Vamos ya a dar comienzo con los invitados y con las entrevistas. Hablamos con don Alfredo García Til, es tesorero de esta orden que acabo de presentar y que, bueno, nosotros son ya 3 años lo que venimos asistiendo a ella, y la verdad es que una de las galas más bonita, con más clase, que se pueda organizar en la Costa del Sol. Así que, además de darle la enhorabuena a todas las personas que están implicadas y trabajando para esta orden desde hace muchos años, porque la orden no es nueva, ya nos lo va a explicar don Alfredo. Buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes. Dime, cuéntame. Son muchos los años, porque yo tengo entendido que es desde el año 1099, ¿no? Que existe. Sí. Nuestra orden es de los cruzadas y es, junto con San Juan, Santo Sepulcro, los templarios que han desaparecido y los teutónicos, pues desde el año 1099 hasta hoy sin dejar de ser orden y funcionando en todo el mundo. Lo que pasa es que ya no estamos pegando sablazos a sarracenos y así, sino ayudando y colaborando en obras de caridad
y resolviendo todos los problemas que buenamente podemos, desde un punto de vista económico, de nuestro bolsillo y de los asociados. Tenemos que decir que es una asociación sin ámbito de lucro, destinada a la sanidad y sobre todo a la erradicación de la lepra. Es sí, vuestro en nuestro caso, objetivo. Nosotros somos la Cruz Verde, los que cuidaban de los leprosos en extramuros de Jerusalén, en el año 1999, que había muchos, claro está, y con el tiempo, por supuesto, ha ido evolucionando la medicina y han ido desapareciendo, aunque, desgraciadamente, tanto en Hispanoamérica como en África y ahora también parte de Asia, está renaciendo a través de un montón de casos. Y por otras cuestiones un poco más científicas, resulta que el Centro Mundial de Investigación de la Lepra está en España, es en Fontilles, la Fundación Fontilles, que está en Alicante, y nosotros somos colaboradores de ella, pagando becas a médicos hispanoamericanos y africanos que vienen a estudiar todo el tema de la lepra para intentar erradicarlo en sus países. Esa es una de nuestras funciones. Por supuesto, están las demás de caridad, de colaborar con Cáritas en donde estamos y hacer pues toda clase de, digamos, de recolección de dinero, de alimentos, de comida, etcétera, para ayudar en lo que podemos a la situación tan difícil que está sufriendo nuestro país y otros. Pues nuestra orden en España somos unos 500, 600 máximo, pero somos 12.000 en todo el mundo. Tenemos hospitales, tenemos de todo a un nivel impresionante. Desde Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, etc. ¿Cuántos caballeros? 12.000. 12.000 caballeros. Activos. Increíble. Y damas, fundamentalmente damas. Uh-huh. Tenemos grandes prioras que son damas. Se divide, nuestra asociación se divide en grandes prioratos, jurisdicciones, como por aquí, y grandes prioratos que abarcan cada país. Al frente de cada país hay un gran prior, un prior y luego la junta, en la que somos tesoreros, en los hospitalarios, los médicos, etc. Y al frente de todos ellos está el gran maestre, que como ya te he repetido muchas veces, es Carlos Gereda de Borbón en estos momentos, marqués de Almazán, que es español. El anterior fue el duque de Sevilla, español, el anterior el duque de Sevilla, anterior también español, y así sucesivamente. Hace ya muchas generaciones que tenemos la suerte de tener el gran maestre español y en España, aunque su jurisdicción es mundial, es el jefe en todo el mundo. Yo me gustaría recordar, aunque lo ha dicho usted en otras ocasiones, pero sí que me pregunta, ¿no?, ¿a qué religión está vinculada esta orden? Y bueno, que yo sé que soy cumérico y lo que abarca, pues me gustaría que nos... Nosotros, la diferenciación que tenemos con las otras cuatro órdenes, tres que funcionan, es que nosotros somos ecuménicos. Hemos permitido que convivamos todos los cristianos, sean católicos, sean luteranos, sean ortodoxos, etcétera, etcétera. Y de hecho, en todos nuestros cruzamientos, en el altar mayor, como veréis en estos actos... Bueno, hay, que tenemos tanto, que decir que estas fotos se han incorporado nuevas, que son preciosas. Sí, pero verás que tenemos arzobispos, cardenales y también popes. Yo prefiero... Sí, no es porque para que se vea, ¿no? Para que se vea... Como verás, bueno, solamente son preciosas las fotos y representa todo lo que... Exacto. O sea, viendo todo esta foto, la vemos todo lo que es... Todas las religiones cristianas. Exacto. Exactamente. Exacto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la gala, porque el año pasado sí que ya estuvimos aquí de primera mano, ¿no? Viendo pues todo cómo transcurría, todas las personas que había, pero me gustaría saber, bueno, este año, cuántas personas van a asistir y a dónde va a ir destinado pues los beneficios de que va íntegro además. Sí, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, esto es Marbella, esto es la encomienda de Andalucía, que la dirige el marqués de Armuña, que es desde Córdoba, y todo lo que es actos que se celebran, tanto en Córdoba como aquí, van exclusivamente para Andalucía. En este caso, va para Marbella, para las hermanitas de los pobres de Ronda, que ya sabes que las queremos mucho, y una pequeña parte va a Fontilles, porque es nuestra obligación. El 70% va a Cáritas, y cada año la recaudación es bastante importante, como te lo ha confirmado el padre Pepe personalmente. De hecho, ya es miembro de la orden, es capellán caballero, y hoy estará en la presidencia. Nosotros
La cena el año pasado fueron 220 y tantas personas, este año vamos a estar unos 190 porque bueno, ha habido una serie de circunstancias que han impedido que, bueno, yo he estado un mes ingresado en hospital y soy el coordinador y el responsable y no he podido dedicarme a tope, pero aun con la ayuda de nuestros asociados que son hermanos de aquí, Manolo de las Heras, Nieves Spain, Garbiñe, Arzabal, etcétera, hemos conseguido 190 y tanto, 196 me parece, de pago, aparte de los invitados, claro, ¿eh? que siempre está, es importante, sí. Sí, bueno, pues lo vemos muy recuperado, don Alfredo, gracias, que lo sabemos, y luchando por esta orden y por esta hacer es una mucho... cena muy elegante, tú lo sabes, lo sé. De gente muy seria, no hacemos cosas excepcionales ni demasiado ruido, porque lo que queremos es obtener el dinero directo y además 100% para Cáritas, como te he dicho, para las hermanitas de los pobres, y una pequeña parte, muy pequeña, para las becas de Fontilles. Y como los notarios damos fe, porque vemos cada año cómo se entrega ese cheque, así que damos fe de ello. Exacto. Pues de verdad, muchas gracias por sus palabras, pues vosotros, enhorabuena por su... A vosotros, muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Hablamos ahora con Nieve, que es dama de honor de la orden, además de ser una magnífica persona, una maravillosa relaciones pública. ¿Y qué puedo decir de Nieve, que está siempre ahí con la lucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Siempre hay que estar en la lucha. Esto es una cosa benéfica que si no la mueves no funciona, por lo tanto hay que estar ahí, porque es muy importante lo que conseguimos con ella. Damos un empujón muy fuerte a Cáritas, a esas maravillosas hermanitas de los pobres de Ronda. Y para nosotros es una gran satisfacción, es mucho trabajo porque queremos hacerlo todo muy bien y no queremos rechazar a nadie, aunque sea en el último momento, y eso se nos vuelve un poco contra nosotros mismos, pero estamos encantados. Lo había hecho al padre José, lo había hecho también de la orden. Sí, efectivamente, este es nuestra orden, y además la hermandad de Santa Marta de Marbella nos ha hecho a nosotros, a la orden, hermanos de la cofradía, y han creado el personaje de San Lázaro, con lo cual no existía, ahora que... no existía, iban siempre las dos hermanas de Betania sola, ahora van los tres hermanos juntos, y eso ha sido para nosotros también muy emocionante. Pues enhorabuena, Nieve, por esa labor que hacéis todos los días del año. No, muchas gracias a vosotros también por apoyar siempre estas causas. Nos agrada saludar a doña María Dolores Jiménez, que hemos estado pasando estas navidades con ella,
en su casa con un gran recibimiento y su familia, que son todos estupendos. Ella conocía de la orden, yo creo que muy pronto será también dama de honor de esta orden y también colaborando con su burna, este cava vino espumoso de naranja natural 100% de Naranjitas de Córdoba. Bueno, María Dolores, fíjate que vienes elegantísima y que me alegro mucho que no nos vemos de las Navidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues Elena, no nos vemos desde Navidad y tú estás guapísima y estás espectacular y bueno, y me ha encantado verte de nuevo. Yo creo que es el burna de naranja porque sí, yo lo consumo mucho. El burna, el vino espumoso de naranja natural, 100% naranja natural, burnar, burbuja de naranja, que es difícil pero luego es muy sencillo. Sí, es fácil. La verdad que rejuvenece porque, bueno, es fantástico para la salud, tiene muchísima vitamina C, no engorda nada y es estupendo para las chicas. Sí, y bueno, sí que la orden, que tú la conocías también. Sí, no conozco a la orden y la verdad que colaboré con ellos y hoy también estoy colaborando con ellos, y porque me parece que el trabajo que hacen es magnífico y bueno, ayudan a mucha gente necesitada y además lo saben hacer muy bien. Yo creo que cada año lo hacen mejor y hay que darle la enhorabuena por esta magnífica fiesta y sobre todo por el fin de esta magnífica fiesta, que no es otra que ayudar al que más lo necesita. Pero tú eres una mujer que te mueves por altas esferas. Te hemos visto recientemente tu visita también con don Juan Carlos de Borbón. Pues sí, hemos tenido un encuentro empresarial porque tenemos que decir que nuestros monarcas pues siempre han apoyado mucho al tejido empresarial y a los empresarios de nuestro país. De hecho, han sido unos grandes embajadores, tanto el padre Juan Carlos como ahora nuestro rey actual, Felipe. Siempre han sido unos grandes embajadores de España, unos grandes embajadores de las empresas españolas, que son muy buenas, hay muchas empresas muy buenas, y hemos estado en un encuentro empresarial muy interesante en el cual ha estado él acompañándonos. Me alegro muchísimo de tus éxitos también como empresaria y bueno, en breves momentos brindaremos con tu burna todos. Con el burna, con el champán de naranja natural. Muy bien, nos sienta muy bien a todos y ahora brindaremos. Gracias. Gracias, Elena. Hablamos con Pablo Miste, que otros años también ha estado, igual que nosotros, en esta gala tan elegante. Y es elegante, ¿verdad, Pablo? Como tú. ¡Qué piropo! Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sí, es hace como 3-4 años que venimos a esta magnífica gala, con muchísimos amigos. Te he visto saludar a muchos grandes de la nobleza. Cuéntame. Bueno, saludar bueno, al nuevo duque de Alba, Carlos Fitzgerald Stuart de Martínez de Irujo, ya es duque de Alba, ya tienen de ese título. Luego está la primogénita del duque de Sevilla, Olivia Borbón, con su marido, Julián. ¿Quién más vimos? Al conde Rudy, que vino sin la princesa María Luisa también. Y bueno, y alguna personalidad sin más, en realidad es la gente de siempre, que estamos acostumbrados a ver siempre, y otras caras nuevas también. Pues bueno, espero que disfrutes de esta velada y bueno, con tu nuevo cargo en esta nueva dirección de gerencia, que también que te vaya muy bien. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vos y nada, disfruten la velada con nosotros, que luego la velan en el programa Elena. Thank you.
Hablamos con don Ricardo Arrán, un año más en esta bonita gala de la Orden Militar de San Lázaro. Tiene un nombre muy largo. ¿Qué tal, don Ricardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una gala preciosa. Cada año usted también abre las puertas de esta su casa para que esta orden celebre aquí su gala benéfica. Bueno, para Villapadierna es un honor tener aquí a la Orden Militar de San Lázaro. Es un año más y sobre todo para Marbella y el Triángulo de Oro, pues en estos momentos tener aquí a gente tan importante y de alguna forma la aristocracia de toda Europa, pues esto es el renacer otra vez de Marbella y el renacer un poco de estos 10 años que van a ser los mejores años de toda la historia del Triángulo de Oro. Realmente es un sitio muy bonito, El Elegido, es un marco perfecto, como también el hotel que hemos asistido recientemente al concierto de Pitingo, que un gran éxito. Pues la verdad que sí, yo no pude estar porque estaba justo navegando hacia Formentera, pero me hubiera encantado porque soy un fan de Pitingo y la verdad que sentí muchísimo no disfrutar de esa gala y de esa noche tan estupenda. A ver si tenemos suerte y lo traemos un día aquí al beach. Sería maravilloso, avíseme que vendré. Claro, seguro. Que sí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Yeah. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar. Bendice a aquellos que nos los han preparado. Haznos solidarios con la gente que menos tiene y partícipe de la vida celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buen provecho. Dar la bienvenida a tantos amigos, hermanos, cofrades que nos han acompañado esta noche y, en primer lugar, a nuestra teniente de alcalde de Estepona, Pilar, gracias, este marido, al arcipreste Pepe, que también es de Estepona, la suerte de venir a disfrutar esta noche tan magnífica, a pesar de que empieza a haber un poco de humedad, pero que deseo de corazón que no sea la última y deseo de corazón que nos sigáis acompañando. No sé si me he dejado algo más, salvo decir gracias, muchas gracias y bienvenido.
vamos ahora a otro escenario, otro marco elegido, que es el Meliá Banús. Ahí hemos estado con la inauguración de un proyecto. Es una tienda, que es un showroom, que participan muchos diseñadores, todos ellos españoles. Vamos a hablar con la encargada, la directora y también diseñadora, que tiene unos diseños muy bonitos. Yo misma lucí un collar de ellos precioso. Ella misma nos informa de qué diseñadores son los que participan y hablamos de todo lo que podemos encontrar. Lo vais a tener abierto todo el verano, así que a disfrutar. Podéis entrar en el hotel y mirar todas las cositas veraniegas, ropa, complementos, hasta pajaritas. Vimos muy bonitas también de diseño. Hablamos con Natalia López, que ha tenido esta iniciativa de promocionar a muchos diseñadores españoles. Y bueno, aquí estamos en un hotel que es el Enclave, donde han elegido para mostrar esta firma. Ella misma nos va a hacer un repaso por la tienda y todo lo que podemos encontrar en ella, que espero que permanezca abierta mucho tiempo para que todo el mundo tenga la opción de disfrutar tanto de complementos como de vestido y calzado. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, encantada. Sí, una idea estupenda. Cuéntame cómo ha surgido esta idea y por qué aquí, Marbella. Pues mira, creemos que hay que potenciar mucho el Made in Spain, hecho en España. Entonces decidimos juntar a grandes diseñadores que todavía no han podido estar en el mercado a un nivel avanzado, pero que creemos que tienen que darse a conocer porque tienen diseños fantásticos, con calidad, hecho en España. Muchas de las firmas tienen en redes sociales y demás un potencial bastante alto, con 50.000 seguidores, 100.000 seguidores, 200.000. Incluso tenemos una firma que ya desfila en Cibeles. Tú ya lo conocías todo, ¿no? Y veías el potencial que pueden tener en Madrid o incluso en el extranjero, y ha sido la idea de que estuvieran aquí en Madrid. Exactamente. En Madrid se están realizando eventos de estos con frecuencia, pero creíamos que aquí, que es un sitio donde a la gente le gusta la moda, podíamos presentarlo y que la gente conozca más allá de la capital y demás. Que va a permanecer abierto todo el verano de momento, y cómo va a ser el horario de apertura para que todo el mundo que esté interesado pues pueda venir. Vamos a estar hasta el día 3 de agosto. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 11 de la noche. Pues muchas gracias, que tengan mucho éxito, Natalia. Gracias, gracias a vosotros por haber venido, gracias. Bueno, pues vamos a hablar también con una clienta que además ha vivido mucho y vive, tiene casa aquí en Marbella, aunque también en Madrid, me imagino que muchos de los diseñadores ya lo conocen porque viven allí en Madrid, están ubicados. Y Lola, ¿qué tal? Que me alegro mucho verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Retorno veraniego, ahora ya de veraneo, ¿no? Encantada de estar aquí. Bueno, me imagino que conocerías a algunos de los diseñadores porque son de Madrid. Sí, algunos los conozco. Pero la verdad que tienen cosas ahora muy novedosas y muy bonitas. Ya he visto varias y vendré mañana y así ya me pruebo tranquilamente. Bueno, pero ya llevas hoy algo, ¿no? Que es este collar, sí, que luce divinamente, Lola. Ya me he comprado un collar. Bueno, lo luces muy bien. Yo tengo mucho peligro en estas cosas, entonces... Te veremos mucho por Marbella, o sea que vienes... Sí, sí. Me vais a ver en todas partes, porque vengo de turista total este año. Pues que te vea yo mucho, que me encanta, ya sabes, y siempre tan fenomenal y tan simpática, Lola, gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, ya nos anunciaba Feli que venía su querido amigo Parada. Que bueno, y tu querido amigo también, y ¿eh? Amigo también, sí, que la amistad no tiene exclusividad, todo lo contrario. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Pero él ya nos avisó, ¿eh? Nos puso el aviso que venía. Sí, porque, ¿no? Sí, porque él estaba organizando la cosa de prensa aquí. Y como se enteró que vine el pasado fin de semana, bueno, hace dos días, para los premios Platino de Cine, pues hombre, que den unos premios en Marbella, donde sabéis que yo procuro estar casi siempre para disfrutar de mi casita. Y claro, que den unos premios de cine, y si fueran unos premios de peluquería, pues a lo mejor pues pasaba, o unos premios de bordado, pero claro, unos premios de cine. Yo durante muchos años he estado vinculadísimo con el cine. Y por lo tanto me vine y claro, en cuanto se enteró Félix que estaba aquí, ya me dijo, tienes que venir al Hotel Meliá, que por cierto yo me confundí y me fui al Meliá de toda la vida, al Meliá Don Pepe, pero este es el Meliá Banús, claro, que está
que está aquí de, pues eso, en Puerto Banús. Y aquí estoy. Este chorrón, muy bien, estoy española aquí apoyando. Estoy viendo que claro, toda la gente de España que está haciendo cosas muy bonitas y que hay que apoyarlas y hay que promocionarlas. Me parece estupendo. Y ahora es una época muy buena por aquí en Marbella. Este año yo creo que se va a llenar a tope, a tope. Ya el año pasado, no hubo crisis en el turismo marbellí, pero este año yo creo que va a estar absolutamente a tope. Pues nos veríamos mucho, me imagino. Yo creo que sí nos vamos a ver, porque, hombre, ahora tengo cosas que hacer este verano, pero ya sabéis que a partir de julio ya instalo mi cuartel general aquí, y si hay que irse o hay que coger el avión o hay que coger el AVE, pues para eso están, pero ya mi cuartel general va a ser aquí en Marbella, y por lo tanto nos vamos a ver mucho. Que disfrutes. Que la vida nos permita seguir viéndonos. Exactamente. Estupendo, muchas gracias. Hasta luego. Y Esperanza Gracia también aquí apoyando el diseño español, los diseñadores españoles. Pero conocen. Además, qué diseñadores tan maravillosos, de verdad. Es que tienen un arte que es que hay que promocionarlos a tope, porque yo he visto cada cosa que no la he visto en ningún país del mundo. Y mira que me gusta viajar, ¿eh? Pero de verdad que son geniales. Así que. Y a Marbella no lo olvido, aunque viajes, vayas a Madrid. Pues ya lo ves, que lo estaba hablando con Parada, que es que nosotros somos aquí ya, formamos parte del mobiliario de Marbella, pero que nos hacen poco caso, no saben ni que tenemos casa, ni que tenemos nada, pero vamos, que aquí estamos. También que te hemos visto también apoyando solidaria con las cosas benéficas también. Sí, es verdad, en la Cruz Roja, sí. También ayudando, y eso es muy bonito. Sí, la verdad es que, vamos, yo echo una mano a quien pueda. Ahora mismo aquí, a ellos lo que sea, porque yo me querría comprar de todo. ¿Cómo ves el verano en Marbella este año? Yo creo que todos los veranos te pregunto cómo ves el verano, pero... Pero la verdad es que ha ido mejor, o sea, ves tú que tuvo el bajón ese que tuvo y cada vez ha ido mejor, yo lo veo ahora mismo muy bien. Llevamos muy pocos días, nada, vinimos a lo de Platinum, de eso, qué maravilloso, ¿eh? Los premios de cine iberoamericano, unas películas maravillosas, y nos vamos mañana a Madrid, o sea que realmente luego volveremos, estaremos yendo y viniendo. Espero verte mucho. Muchas gracias. Gracias, guapa. Hablamos con Ángeles Guillén, ya vemos que su firma lleva su nombre, Guillén Bayona. Pues ha sido un placer poder ver tus diseños, que son muy bonitos, me lo has estado mostrando antes, y me he quedado maravillada de tus chaquetas. ¿Hay mucho tiempo en la moda? Pues mira, realmente tampoco llevo tanto tiempo. Yo vengo del mundo de los eventos, lo que pasa es que, bueno, pues de repente decidí cambiar de sector y voy a hacer en diciembre 4 años. O sea que nada, pero contenta con todo lo que estamos ya cosechando. Pero bueno, ya tus chaquetas son famosas hasta en la realeza. Pues mira, la verdad es que tenemos suerte porque fundamentalmente estamos vendiendo fuera de España, en Inglaterra y en Bruselas concretamente. Y efectivamente, ese comentario que te hacías tú es que la tienda en donde vendemos en exclusiva en Bruselas es la proveedora oficial de todo lo que es la ropa de campo, por así decirlo, y de caza de la familia real, y entonces sé que la reina Matilda tiene chaquetas nuestras. Pues adelántanos la moda ya, porque has adelantado lo que es la temporada. Sí. Me gustaría pues saber las características de qué te has inspirado para esta colección. Pues mira, sí hemos tenido ya un avance de temporada. Con esos calores la verdad es que no es lo más apetecible, pero bueno, entendemos que ya lógicamente ya empezamos creo que hay que empezar a mostrarlo. Tenemos este tipo de capas que hemos hecho ya desde el año pasado, empezamos a hacerlas, como han tenido tantísimo éxito, creemos que va a ser algo que repetiremos siempre debido a la acogida que hay. Son capas reversibles, o sea, tú puedes poner la capa en esta posición, tú puedes jugar con las trabillas, tanto los laterales como la de la espalda, y luego tú lo que haces es que le das la vuelta. Y es tienes, muy práctica y... Claro, y además que la capa es una prenda que la gente no sabe de la utilidad. Pues ahora ya lo que harías también, cambiar estas trabillas, las quitarías de aquí. Es muy cómoda, porque depende de la ropa que nos pongamos debajo, claro, no nos va a molestar poner luego una manga, si vamos un reloj bonito, una joya, que muchas veces yo la he perdido con los abrigos, o sea que... Pues se puede poner, mira, aquí concretamente en Marbella, yo bueno, tengo clientes que utilizan capas desde el norte hasta el sur de la península, y yo les comento, digo, depende un poco del tiempo que tengas, o también te lo puedes poner una camisa, o te lo puedes poner con
con un jersey, con un abrigo. Yo me lo he puesto, un abrigo y encima la, lo que es la capa. Bonito, claro, para dar un sitio más frío. Sí, sí. Pero no, también tiene los complementos que son los zapatos, nos hacemos idea también de zapatos y los bolsos. Sí, que hasta efectivamente, eso es. Hacemos bolsos, bueno, este por ejemplo es uno de nuestros modelos, de los modelos estrella, porque no pesa nada. La gente, ahora últimamente... Una piel... Sí, sí, bueno, es una sola piel. Y entonces, bueno, es un bolso que yo, por ejemplo, que particularmente tengo que viajar muchísimo. Me encantan los bolsos estructurados, pero es una faena a la hora de llevarlos en el equipaje. Entonces, este bolso que está totalmente, o sea, no tiene ningún tipo de estructura, tú lo pones plano y es que te abulta menos que una blusa, ¿sabes? Muy bonito, pues entonces, a todo el mundo que venga a visitar este showroom, bueno, pues nada, ahora que hasta el día 2 de agosto, y que es precioso que vean detalladamente todos los diseños tan bonitos, sí. Y los tuyos me han encantado, felicidades. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, es simplemente también que veáis cómo son los acabados de nuestras charlas. Hablamos con Frank Camelo, que ya sabéis que es muy conocido, no solamente como empresario, como persona, una solidaria, es una bellísima persona, y como artista, ya que voy a decir yo de Frank, es maravilloso. Y te vemos que también ya te ha gustado algo, ¿no, Frank? Bueno, vosotros que me queréis mucho, pues sí, al final yo no sé qué me pasa, pero siempre compro todo lo que compro para mujeres. Para mí no me compro nunca nada, pero he comprado unos collares muy bonitos, la verdad es que son preciosos, y un par de bolsos también de noche preciosos, también muy bonitos, la verdad es que merece la pena venir a estos sitios. Son firmas españolas, firmas que se tienen que promocionar mucho dentro de España, porque incluso hasta la labor de hacer la mercancía se hace incluso en España, y eso mucha gente no lo sabe, y eso es importante en España, tanto para dar trabajo a la gente que lo confecciona, como para los artistas realmente. Y además tú viajas muchísimo, estás mucho en Madrid, algunos diseñadores vienen de allí, de Madrid, imagino que conocerías mucho de ellos, de los que están aquí. Sí, alguno conozco, sí, pero ya te digo que es importante venir a estos eventos para que la gente vea que en España hay firmas importantes y firmas muy bonitas, y no cuestan tan caras como las otras. Te vamos a seguir viendo mucho este verano, ¿no, Fran? No te nos va, ¿no? ¿Te quedas? No, me quedo, me quedo ya por gracias a Dios, me quedo ya en Marbella ahora estos días. Disfrutarás, o sea, de algún concierto que otro, de algún evento más, que todavía quedan gala, que no te pudimos entrevistar el otro día con tanta gente, pero sí que eres una persona solidaria y que también te gusta colaborar con las causas. Sí, bueno, también sabes que ya empieza Starlight, entonces vamos a ir a Starlight también. Y bueno, hay algún conciertito por ahí que tenemos todavía, así que bien, contento. Gracias, feliz verano, Fran. Gracias, mi niña, gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos con más tema. Tenemos más diseñadora y muchas más cosas interesantes que os va a encantar después de la publicidad. Restaurante de María, un lugar donde disfrutar de nuestros desayunos y exquisitos almuerzos, compuesto de 8 platos a elegir, o de una tranquila cena bajo las estrellas en nuestra terraza abierta todos los veranos de lunes a sábado, en la que le ofrecemos una amplia selección de carnes y pescados a la barbacoa. Y los miércoles y viernes reserve para una velada de música en vivo con las mejores actuaciones flamencas, cenando o disfrutando de nuestros cócteles variados. Estamos en la avenida Príncipe de Hohenlohe, kilómetro 179, detrás de la venta Los Pacos. Contamos con aparcamiento propio y castillo inflable para los más pequeños. Teléfono 952-77-1822. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones.
y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional, o nuestro bar Palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Taberna Rosería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos, con productos de la temporada. Habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza y estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los juzgados. Teléfono 952-86-2647, Marbella. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630-113403, Marbella. Y continuamos con más temas. Este tema es muy bonito, a mí me ha encantado, porque estando aquí en San Pedro Alcántara todos los días, pues ve que también funcionan muy bien todos los chiringuitos, todos los restaurantes. La verdad es que da una alegría que estamos en verano y que todo el mundo trabaje fenomenal. Y como es el Alabardero Bis en la playa en San Pedro Alcántara, hemos estado, porque es muy curioso, que todavía se puede utilizar las pesetas. Claro que sí, pues ahí en el Alabardero, que nos parezca mentira, pero tienen platos, raciones estupendas de pescado de todo, a 7
euros, 7,50, para que no quiero equivocarme. Bueno, nos lo dice en la entrevista Miguel y vamos a hablar con él porque vamos a hablar de esto, del verano. Tienen alumnos en Sevilla, los Labarderos ya cuentan, bueno, pues con muchísimos sitios, incluido en Málaga, que han cogido nuevo, en Sevilla, y es un sitio emblemático también en la Costa del Sol. Así que mejor nos vamos a coger todas las cositas y nos vamos a ir a comer hoy allí esos arroces tan fabulosos y ese pescadito tan exquisito y disfrutar de la buena compañía y sobre todo de la playa. Vamos a disfrutar de la piscina, vamos a disfrutar en buena compañía. Ahí en el Labardero, venirse con nosotros, que ya verá qué interesante todo lo que nos cuentan. Bueno, casi todos los días son de celebrar algo, un día por una cosa, por un motivo, por otra, y es que vivimos en Marbella, en la Costa del Sol, San Pedro de Alcántara, y hoy pues celebramos el Día de la Virgen del Carmen, así que dedicado a todas las Cármenes. Y bueno, hoy hemos elegido este lugar tan fantástico porque realmente es un paraíso. Tenemos aquí el mar, la piscina, el disfrute de estar en un sitio privilegiado, en San Pedro de Alcántara. Vamos a hablar con Miguel Contreras, que es el director, gerente de esta empresa ya de tradición. Es una empresa de muchísimos años, conocida por todo el mundo, que tienen empresa no solamente aquí, sino también en otras ciudades, como puede ser Sevilla, que está la escuela, y han cogido en Málaga. Bueno, mejor que nos lo cuente Miguel, que sabe toda la trayectoria. Bueno, Miguel, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación que nos ofreciste hoy, por ser Día del Carmen, y que siempre hay que celebrar algo, ¿no, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias a vosotros porque estoy aquí con nosotros, y igual que tú has felicitado, felicitar hoy a todas las Carmen, que es su día, es un día para disfrutarlo a pie de playa, del mar y vivir Málaga al 100%, y hoy qué mejor día que el de la Virgen del Carmen que teneros aquí. Pues fíjate, yo sí. Mencionaba al principio, a Labardero es ya un conocido mundialmente por todo el mundo. Yo creo que no hay nadie que no conozca del Labardero, y como nombre de resol o como restaurantes en todos los lugares. Vamos a ver si te parece, tú que llevas toda esta trayectoria, tantísimos años, hacemos un poquito mención a ese recorrido de los comienzos del Labardero hasta hoy por hoy, en un breve resumen, ¿te parece, Miguel? Bien, bien. Sí, pues ya pues la palabra Labardero lo dice todo, es el sello ya de la casa desde, pues estamos celebrando este año pasado, hemos celebrado el 40 aniversario del grupo. Aquí concretamente en San Pedro, los otros días nos hicieron entrega de 28 años, aquí ubicado ya en San Pedro. Y decirte, pues Sevilla, Madrid, Málaga, Marbella, Washington, Seattle, pues empezó todo, como bien sabéis, con el padre Don Luis de Lezama en Madrid, ayudando a muchos jóvenes que lo necesitaban, obras sociales, siempre colaborando con la gente más necesitada e intentando pues dar mucho trabajo a todo el que quisiera, pues que quisiera arrancar y demás. Pues allí empezaron los andares de la casa y pues ha ido extendiendo, ¿no? Bien, la buena forma, el buen servicio, las buenas atenciones, la calidad en todos los establecimientos y demás, pues tienen el triunfo y la gratificación esa, pues de que estemos aquí tantos años, de que todos los establecimientos pues suenen a nivel mundial, gente que nos solicita para eventos, bodas, comuniones, el catering aquí en Marbella que funciona genial. Ahora hemos abierto en Sotogrande otro pequeño establecimiento allí para lo que es el tiempo de verano. Ahora con las galas en el Starlight, que ya bastante nombre tiene, que lo vemos anunciando en todas las televisiones, con todo el nivel de cantantes que trae y público, pues tenemos también un restaurante a la carta que ya está consolidado desde hace ya 3 años. ¿Qué más decirte? La Meridiana, ¿cuántas bodas no habremos hecho? Ya bodas, ya estamos haciendo hijo de bautizo de los de las bodas, comuniones de los padres, abuelos, bodas de oro, de gente que hemos casado, es increíble, sí. Bueno, la verdad es que en todas las culturas, ¿no? Si hablamos, nos remontamos, Edad Media, todas las culturas, ¿no? Siempre se han escogido sitios estratégicos, ¿no? Sí. Para montar los castillos y, sí, ¿no? Y todo lo, de los romanos, todo, elegía unos sitios estratégicos. A Labardero siempre ha sabido elegir esos sitios estratégicos donde habéis sabido también reunir de todas las clases, culturas, de todos los países y dar un buen servicio, ¿no? Eso es, sí, quizás ha sido el éxito de Labardero. Sí, hombre, luego siempre se hacen estudios de mercado, se ven los establecimientos que nos interesan, se va haciendo un poquito un seguimiento para que realmente pues no nos estrellemos, ¿no? Hay cosas que a lo mejor pues no nos han funcionado, pero la mayoría de las veces siempre acertamos, y gracias a vosotros, a nuestros clientes,
a vuestra ayuda de prensa, radio, televisión, los clientes que vienen y demás, pues suele estar todo, pues siempre, como tú bien has dicho, en la Edad Medieval, pues los castillos estratégicamente, los faros, demás, pues este sitio, qué decirte, a pie de playa, aquí en San Pedro, la arena, piscina, tumbona, el establecimiento que no le falta detalle, tanto en invierno como en verano, puede llover, que el sol, aquí estamos, los ponientes, los levantes, todos los vientos los controlamos, ya estamos ya estratégicamente, ya hasta los vientos los dominamos, el sol por donde sale, entra todo. Es verdad que sí, es un paseo marítimo, sí, precioso, con terraza, dentro, fuera, muy bonitos los salones. Y vamos a hablar un poquito, ¿qué te parece ya, pues, de la gastronomía, del verano? Sí. Porque sí que es verdad que aquí viene todo el mundo a la Costa del Sol y es más, pues claro, el pescadito. Y aquí tenemos, sí, una mesa ya con los boquerones, las frituritas, los arroces, que sois especialistas, por cierto, en dar, porque no todo el mundo le da ese punto de freír las cosas. Y aquí tenéis expertos, ¿no? Tenéis un, sí, equipo muy completo. Hombre, aparte ya de expertos, los años también, la experiencia, pues van haciendo que cada vez nos perfeccionemos más en este producto, que decirte, los boquerones, el cazón. Hoy, día de la Virgen del Carmen, pues todo el que viene a Marbella en este tiempo, a la Costa del Sol, que viene buscando pescaditos fritos, y ya, pero lo grande, la estrella de este establecimiento en sí de Alabardero es la paella. Tenemos grandes maestros arroceros ya que están formados y llevan ya décadas con nosotros, y pues cada día pues van corrigiendo, que si no cambiamos el grano de arroz un día de Calasparra, otro día con denominación de las marismas del Guadalquivir, pues el azafrán que se utilice, el colorante, pues cada cosita, buenos productos, buena materia prima, y que pues eso la gente lo ve, lo agradece y lo vamos perfeccionalizando pues día a día con el trabajo y el buen hacer. Pero fíjate, si sois tradicionales, y esto es una empresa de tradiciones muy arraigada, que todavía uno recordáis la peseta, y vamos a hablar de eso, porque hay un letrero que aunque ya finalice este mes, pero es que es muy curioso, y yo, es que es verdad, es que lo de las pesetas, ¿quién no guarda todavía por ahí las pesetas? Aquellos billetes tan bonitos, sí, que no nos cuesta trabajo desprendernos de ellos, pero habrá quien tenga mucho que diga, pues yo voy a comer hoy con pesetas y me voy a dar el gustazo de recordar la peseta. Cuéntame cómo ha sido esta iniciativa, Miguel. Pues ya el tercer año que hacemos, que celebrando los aniversarios, el año pasado fue Grupo Lezama, hace 4 o 5 hicimos nosotros el 20 también, y pues a raíz de ahí, con el cambio, el euro y demás, pues sabíamos que todavía había un volumen grande de billetes y de pesetas todavía por en el mercado, pues se le ocurrió a nuestro director gerente, Juan Carlos, también, pues de apostar al público que se acercara con billetes en nuestras quincenas promocionales, que tenemos 15 días todos los meses, 15 días donde podemos hacer uso de la peseta, el que la tenga, siempre en billetes. Y si no en euros, porque bueno, de esta forma, sí, que vale 7 euros, ¿no? La ración de lo que queramos, ¿no? Mencióname en qué consiste, por ejemplo, sí, esta promoción. Son 7,50, la ración. Pues tenéis 5 este año, pues como es 2015, hemos querido centralizarlo todo en el 15. 15 platos seleccionados de la carta a 7,50, es un 60% de descuento aproximado. 5 tipos de paella, 5 entrantes con el gazpachito, salmorejo, una carta veraniega, y 5 tipos de fritura. Sí, que elegir, correcto, vamos, correcto, seguro, sí, que hay para todos los gustos, sí, porque es que es lo que pega ahora también, que verdad, es las ensaladas, ¿no? Porque tenéis una carta, he visto, sin por decirlo, muy variada, tenéis, sí, prácticamente de todo, ¿no? Sí, ensalada, el Che Vasco, de una cocina muy mediterránea, pero con un toque gastronómico y creativo muy, muy amplio también. Mantenemos la fritura como estandarte junto con las paellas, pero luego tenemos grandes pescados a la plancha, grandes carnes, las ensaladas que bien has comentado y las sopas frías ahora, gazpachos, salmorejos, una ensaladita de aguacate, un poquito, un buen tomatito. Qué bien, ahora, sí, te fresquito todo. Sí. La verdad iba a decir eso, porque tú que, aunque menciona mucho en la tele todos los días las noticias, la ola de calor por la que estamos pasando, sí, y aquí para nada, aquí, sí, tenemos una ola de frescura, sí, que el pescado es fresco, todo es fresco y se está aquí divinamente. Yo creo que hoy, bueno, nos has puesto también un menú variado que contiene el pescadito que estamos viendo aquí, y bueno, pues vamos a disfrutarlo, sí, ahora, ¿no? Un dita clásico y que vaya un poquito con el día que celebramos, que es la Virgen del Carmen, que hasta el Mediterráneo está dando tregua y el fresquito, que va a ser un día espléndido hoy para disfrutar, como bien hemos dicho antes, y nada, pues boquerones, cazón, un salmorejito que pondremos ahora, algo veraniego y demás, y una buena paellita de pescado y marisco, que es lo nuestro de aquí. Si fuéramos a otro sitio, pues comeríamos jamón o un asador carne, pero aquí pescadito y paella.
es lo nuestro. Sabéis, aquí en la Lavardero de San Pedro Alcántara, este pedazo de paseo marítimo que tenemos, celebrando hoy la Virgen del Carmen y con buenos amigos, como un gran profesional, Miguel, todos los compañeros, porque son personas que llevan muchos años y los conocemos de siempre, ¿no? Yo desde casi que me vine a Marbella. Así que, ¿te parece que si hacemos un brindis, porque tengamos todo el mundo un feliz verano desde aquí, desde la Lavardero? Vamos a empezar con la cervecita, pero que luego tenemos ahí un minuto de ronda de nuestra tierra, sí, divino, sí, ¿no, sí, Miguel? Sí. Gracias. Gracias, salud. Salud. Feliz verano. Vamos a hablar ahora con Natalia Fernández, que es una chica muy simpática y se ve con una cara de lista, que no vea Natalia, está ahora ya haciendo creo que el tercer año, creo que me ha comentado, ¿no? Sí. En la escuela en Sevilla, de Lavardero, y vamos a ver cómo van las prácticas, está haciendo práctica aquí, pero bueno, que lo está llevando muy bien, ¿no? ¿Qué tal? Porque bueno, en Sevilla ya estás acostumbrada al calorcito de Sevilla, o sea que aquí es todo un paraíso, ¿no? Sí, sí. No, bueno, aquí también hace calor, pero no como lo de Sevilla. En Sevilla los 40 y 5 no se los quita nadie, no más. ¿Por qué elegiste estudiar un sector de hostelería? Pues realmente fue un poco por casualidad. Yo entré en la escuela realmente para la parte de pastelería, pero el primer año te obligan a hacer tanto cocina, pastelería como sala en las partes prácticas. Un poco de todo, claro. Claro. Y entonces cuando estaba en la parte teórica yo me di cuenta que echaba más de menos estar en la sala que estar en la cocina, ¿no? Uh-huh. Aunque también me gusta, pero bueno, en mi casa, para menos gente. ¿Cuánto te queda ya para finalizar? Yo ya acabo terminando estas prácticas, ya termino. Ya está, ya te dan, sí, tu título oficial, ¿qué va a poner tu título? Diplomatura técnica en servicio de restauración y sumilería. Bueno, y ya pues nada, tendrás muchas oportunidades de trabajar tanto aquí en España como en el extranjero. Se te abrirán muchas puertas, porque es lo que ahora me dirá Miguel, pero realmente yo creo que está demandado mucho un gran profesional, alguien que realmente que sepa. Sí, sobre todo ahora porque como se lleva tanto el boom de las cocinas y demás, claro, los grandes cocineros demandan también grandes profesionales de sala, porque una buena cocina sin una buena sala no es nada, igual que una buena sala sin una buena cocina tampoco es nada, tienen que complementar los dos, ¿no? Claro que sí, es que dirigir no es nada fácil, ¿no, Miguel? Tú como director, organizar, dirigir una empresa es muy complicado porque hay que llevar a mucha gente y eso tiene que salir todo bien porque estamos hablando de atención a un cliente, ¿no? Que lo podemos perder o recuperar muchos más, ¿no, Miguel? ¿Cómo consejo le darías? Pues está muy, muy pendiente a las necesidades de los clientes, ella lo hace súper bien, no hace falta mucho porque saben con una preparación pues espectacular. Lleva casi un mes conmigo aquí, en mi mano derecha ya junto con el metro con Alfonso y lo lleva súper bien. Estar muy pendiente a esos detalles que demandan nuestros clientes, cada día hay más exigencias en el servicio, en las cocinas y los equipos se hacen así, y llevar bien los equipos y tanto sala, cocina, limpieza, piscina en el tiempo de verano, todo el mundo, los hamaqueros, tiene que ser, es todo una piña, un equipo y todo unido de la mano, la cocina con la sala, todo. Sí, en cuantito te falla uno, se rompe la cadena y al final pues nos acabamos todos cayendo. Pero bueno, ella tiene mano. Mano dura, pero que no se note la mano dura, pues es complicado, ¿no? Sí, hay que tantear ahí al personal. Tantear. Bueno, ya se ve que es una chica lista y seguro que ha sacado con muy buenas notas toda esta carrera. Bueno, pues enhorabuena a los dos y ahora pues vamos a disfrutar que se nos enfría el pescadito, Miguel. José Barra, sumiller, aquí de Lavardero, hace años y años y años que nos conocemos, un gran profesional, una persona siempre agradable al público, siempre, de verdad es que tantos años que lo conocemos y puedo decir que siempre la misma cara, la misma sonrisa, el mismo saber estar, es increíble, no sé cómo lo hace, a ver si no lo cuenta, cuál es el secreto, que la hostelería no es nada fácil, pero lo lleva fenomenal, yo creo que naciste ya con esto en las venas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás así? Bueno, no, nada, el secreto está en disfrutar lo que haces, tu trabajo, disfrutar de sobre todo la clientela que te recibimos y es una complicidad, ¿no? Entre tú que disfrutas lo que estás haciendo y la aceptación del cliente que viene aquí a recibirte, claro. Pero fíjate que se ha puesto muy de moda lo que es el maridaje, ¿no? De saber pues qué es tu profesión, de saber de vino, saber con qué pega, con qué se puede maridar los platos, aunque sobre gusto pues no hay nada escrito y cada persona pues tiene su paladar y sus gustos, pero sí que hoy realmente has acertado con este
este vino. Mira que decimos el pescado con blanco, con rosado y tal, y es una cosa que siempre como que lo hemos llevado muy así, pero para nada, ¿no? Miguel, bueno, tú que has estudiado todo esto. Bueno, sí, el tema del maridaje es eso, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Los gustos están por encima del cliente, lo único, bueno, tú dentro de tu profesión lo que intentas es complementar un poco el vino con el plato. De hecho, el vino en la mesa está considerado un alimento, no una bebida, ¿no? Es algo importante. Y luego, si lo que comentas, por ejemplo, en esta ocasión hemos puesto un vino joven que tiene poca crianza, pues una variedad también mezclada con tempranillo, con Shiraz, pues nos aporta eso, pues, un poco de más fruta, menos madera, es un poquito más agradable y es incluso de soportar algunos pescados, sobre todo pescados grasos y eso. Entonces ahí rompemos un poquito el estilismo, ¿no?, de pescado blanco, carne, tinto, ¿no? Pero podemos jugar un poco en función del plato que tengamos delante. Es igual que aquí, que lo más importante son los arroces. Pues para un arroz normal, banda y eso, pues sí, un blanco, pero luego tenemos un arroz con el negro, un rabo de toro, que ahí podemos meter incluso rosado, que tenemos con fermentación en barrica, tintos jóvenes, con una temperatura agradable, estamos hablando de 14 grados, 15 grados, que en esta crianza soportan esa temperatura y son muy agradables para tomar con arroz que va complementado con carne. Entonces, ahí está la función de un poquito del maridaje, ¿eh? Pues también veo muy difícil, porque yo sé que tú sabes mucho, que los pruebas antes de ofrecerlo, pero también hay que jugar un poquito con la psicología, ¿no? Porque cuando te pregunta alguien que no sabe qué pedir, ¿no?, ¿Qué me recomiendas, ¿no? Es muy típico, ¿no?, en un restaurante, ¿qué me recomiendas tú, ¿no?, para esto, ¿no? Es recomendar y acertar, ¿eh? Ya sea, depende del sexo o la edad. Bueno, el sexo déjalo, que no me van a tachar de machista. No, el tema es, bueno, siempre la pregunta es qué me recomienda y la pregunta es qué le gusta a usted, ¿no? En función de qué vino, si un tinto o un blanco. Y él te dice, oh, mira, me gustan estas sensaciones o las otras. Y en esa función tú ya, tu profesionalidad es la que te marca e intenta acertar. Y afortunadamente por ahora poquito se me escapa, ¿no? Pero siempre, bueno, sí, el gusto está el cliente el que decide y el cliente el respetado, claro, eso. Pero ahí está. Has acertado totalmente. Si quieres mostrar la botella, porque le hemos hecho foto antes, pero es que yo tengo que hacer hablar también de mi tierra de Ronda. Y casualmente, pues tenemos, incluso tenemos aquí al bodeguero también, aquí, le mandamos un saludo porque excepcional el vino. Bueno, en este caso sí, es un 6x6, ya es lo que hemos comentado, es un vino de crianza corta y es muy agradable, fruta. Y bueno, lo que acabo de comentar, estamos en un restaurante de Málaga, estamos en la costa y tenemos una zona de vino muy interesante, sobre todo Ronda, Monte de Málaga, y hay que aprovecharse de esta zona. El cliente cuando venga aquí, estos vinos, él lo va a probar aquí. Parte del recuerdo del verano también, claro, del veraneo. No, y aparte, lo que yo le digo al cliente, aprovechese de que está en una zona que están haciendo vinos muy buenos, de calidad, que afortunadamente ya han subido de categoría, y hay que aprovecharse cuando tú vas a una zona. Yo voy a Galicia, aprovecho vino gallego, voy a Mancha, aprovecho. Si estás aquí en Málaga, aprovechate de los vinos malagueños, que afortunadamente están haciendo vinos de mucha calidad. No vamos a decir bodega, porque si no me la va a liar, pero sí, pero bueno, en general, ¿no? Hay muchas bodegas y sobre todo Ronda. Yo estoy gustando mucho por los vinos de Málaga, Ronda, Monte de Málaga, y tenemos que popularizar un poco, estamos en Málaga, ¿no? Restaurante malagueño. Y sí, la promoción a lo nuestro. Claro. Que aunque haya gusto para todos, hoy hemos disfrutado y estamos disfrutando. Enhorabuena, porque eres de verdad un gran profesional y damos fe de ello, porque hace mucho que te conocemos y nos estás haciendo disfrutar. Así que todo el equipo, de verdad, felicidades a todos. Gracias a ustedes. Es un placer teneros aquí, de verdad. Y que disfrutéis. Claro que sí, hay mucha variedad aquí en Marbella y, bueno, sin salir de aquí podemos disfrutar de gastronomía de muchos países. Como ocurre en Mosai, que estuvo cerrado en invierno por reforma, vacaciones, y ahora ya vuelve a abrir. Así que nosotros hemos estado en esa nueva apertura en la cual pues han reformado algunos espacios para siempre, para mejorar el servicio al cliente con grandes profesionales. Mosai 4 tiene varios restaurantes de diferentes gastronomías, con lo cual que estando ahí un día podemos disfrutar de cocina mediterránea, cocina marroquí y bueno, de todo. Así que vamos a Mosai, que nos lo explican ellos divinamente y así podemos tener claro los conceptos de cada sitio. Vamos a Mosai 4.
Hablamos con don Francisco Rubiales, que es el director de Mosaic 4 aquí en Puerto Banús, en Marbella. Es un sitio espectacular. Yo recuerdo el día de la inauguración que hicieron, bueno, pues realmente nos hicieron recordarlo siempre, porque era un despliegue de fuegos artificiales, de cosas bonitas, de gente muy interesante, y la verdad que yo creo que han conseguido atraer la atención de todo el mundo. Y era en invierno, que cerraron para reforma y descanso del personal, lo hemos echado muchísimo de menos, pero hoy ya está otra vez abierta las puertas con todo el equipo preparado para dar ese buen servicio que les caracteriza. Hablamos con el nuevo fichaje también, aunque es un gran profesional, me comentaba antes que has trabajado en sitios como Puente Romano y que, bueno, ya tiene una gran experiencia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ante todo. Sí, un poco de experiencia tenemos y estamos en este nuevo proyecto, soy nuevo en la empresa y con mucha ilusión. Creo que el sitio es fantástico. Tenemos un buen equipo, hemos formado un buen equipo y creo que vamos a hacer un buen trabajo este verano. Esperemos, invitamos a todo el mundo a que venga, que nos visite y que disfrute del ambiente, de la comida y de todo lo que es este sitio, que es maravilloso. La verdad es que cuando estuvimos en la inauguración, ¿no? Comentábamos lo del espacio, Mosaic 4, ¿no? Nos llamaba la atención el nombre, decíamos Mosaic 4. Luego, bueno, ya nos explicaron el porqué, pero nos gustaría para recordar, porque si hay gente que se incorpora nueva, sabes que también se trabaja mucho con lo extranjero, a lo mejor hay alguno que está viendo la tele o en internet y está diciendo, ah, ¿qué es Mosaic 4? ¿Qué te parece si nos lo defines? Bueno, Mosaic 4 es porque son cuatro espacios, básicamente. Bueno, tenemos la zona de Al-Haima, que es una zona que es una típica Al-Haima árabe, donde el cliente puede degustar desde tés morunos, fumar chichas o cualquier tipo de productos árabes que tenemos ahora mismo en la carta. Luego tenemos la terraza Al-Andalus, con un menú muy completo internacional, básicamente son tendencias árabes y un poco asiáticas, y con una nueva barbacoa, un grill que hemos puesto para hacer tanto carnes como pescados al grill. Luego tenemos el Sky Bar, encima del restaurante, con unas vistas fantásticas de Marbella y Puerto Banús, donde tenemos un buen gran barman, Nacho, que nos hace tenemos una muy buena selección de cócteles y un ambiente fantástico. Y para terminar, tenemos la Mosaic Terrace, que es una parte más privada, con la misma carta de la terraza al Andalus, pero es algo más privada, es más íntima, que atrae mucho al cliente. Si alguien que no quiera, que quiera algo más de intimidad, tenemos eso preparado para ellos. Reservar para un cumpleaños o un evento particular, se le reserváis las salas ahí tan a gusto. Están tan a gusto, hay una gran fuente, es precioso el sitio, muy muy bonito. Bueno, ¿cómo se prevé el verano? Hombre, yo espero que venga bastante bien. Bastante bien, se prevé mucho, ya de hecho hay bastante turismo, hay bastante clientela, yo creo que vamos a ir bastante bien, vamos a arrancar bastante bien. Habéis cambiado platos de la carta, me imagino, siempre unos pequeños detalles. Sí, porque habrá platos que la gente demande y son platos que no se pueden cambiar porque lo demanda el cliente. Sí, sí. Hemos retocado un poquito la carta, pequeños detalles, pequeñas cosas, y solo hemos ampliado un poco con el tema de lo nuevo que tenemos del grill. Buenas carnes y buen pescado hecho al grill, desde chuletones, solomillos, como pescado de aquí de la costa. ¿Y qué horario vais a tener de apertura? ¿Va a seguir igual que año pasado o también se modifican los horarios? Sí, bueno, las cenas serán desde las 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Luego tendremos un pequeño snack para el que es rezagado que venga hasta las 2 de la mañana. Y a las 2 ya cerramos el Skybar, cierra a las 3. El Skybar abre desde las 8 hasta las 3 también. Con musiquita. Sí, musiquita, ambiente, relajación, charlar con los amigos, tomar una buena copa y disfrutar de la noche. Bueno, pues encantada de poderte entrevistar, de dar también a conocer una nueva incorporación de Mosaic 4, que le tenemos un especial cariño a este sitio y, bueno, a la empresa en sí. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tu cargo. Muchas gracias a vosotros por venir y invito a todo Marbella que disfrute de este sitio. Muchas gracias, un placer. Hacemos una pequeña pausa, vamos a publicidad, enseguida volvemos. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos,
combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y marisco frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España.
abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado, estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara, teléfono 952-92-7042. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Bueno, la verdad es que hay tan buenos artistas aquí en Andalucía y en Granada, la ciudad de Granada. Tenemos a un gran guitarrista, Pepe Habichuela, que lo hemos encontrado. Hemos tenido una comida muy exquisita, unos fideitos que prepara Carlos de la Rosería, que hace unos arroces muy buenos, y hemos tenido ocasión también de poderlo entrevistar porque él está de gira y ahora está pasando unos días en Marbella, y hemos aprovechado para hablar con él y su esposa, que es encantadora, Amparo, y bueno, la verdad es que es muy simpático. Hemos tenido una entrevista desenfadada de amigo, en plan, bueno, en plan playita, en plan que estamos aquí en la costa y yo estoy de vacaciones y disfruto. Vamos a recordar sus palabras en esta entrevista que tuvo lugar hace unos días, muy poquitos días, ahí en el restaurante de Carlo y Carmele, que se encuentra en Miraflores y está dedicado a los arroces, que son especialistas, aunque tienen desayuno, almuerzo y cena, por supuesto, y las tapitas de todos los días. Vamos a visitarlo. Bueno, nos encontramos aquí en un sitio muy bonito en Marbella, muy emblemático, que es una zona muy conocida donde están los juzgados, que ya hemos venido en varias ocasiones y nos encanta su gastronomía, y es la Rosería La Barrica. Así que aquí estamos súper a gusto, con amigos, con grandes profesionales, no solamente de la cocina, también, que es un arte, por supuesto, pero también Carlos, que es su propietario, junto con su esposa Carmele, que llevan esta cocina divinamente. Y bueno, con esto que es granadino, como hoy que hemos comido unos fideitos aquí con pescadito, buenísimo. Y como estamos aquí todos, es arte, también hoy Carlos nos va a presentar a su amigo que está de vacaciones y, por supuesto, como muy amigos que son desde niños, desde la infancia, invitado en su casa. Qué honor, qué lujo, Carlos, de invitado que tienes hoy en tu casa, ¿no? La verdad que sí, tener aquí a mi amigo Pepe, bueno, esto... Para mí es un lujo, y yo creo que se tiene que enterar también Marbella que está aquí uno de los grandes de la guitarra flamenca y de la vida, porque humanitariamente es muy grande. ¿Os conocéis desde pequeño, no, Carlos? Sí, yo lo conozco a Pepe desde que yo era un crío, por su familia, por su trayectoria nuestra en Granada. Y lo que pasa es que ellos musicalmente pues tuvieron que irse a esa tierra tan buena que es Madrid, que es la oportunidad que le da al músico y al artista. Entonces, pues con todo su dolor y toda su pena se tienen que ir y perdemos el contacto de vivencias, pero bueno, yo también tengo otra vida, es otra, pero con tal que podemos nos reunimos y no faltaba en estar estos días aquí conmigo. Bueno, Pepe hay mucho, Pepe Habichuela muy poquito, y lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Pepe Habichuela? Nos ha presentado Carlos. Buenas y estamos tardes. Muy contentos de poder hablar contigo. Bueno, estoy aquí feliz, estoy de vacaciones aquí una semanita, voy a estar con el amigo Carlos Sola y Carmele, que son unas excelentes personas. Tomemos una gran amistad en Pamplona. Y ya me enteré que iban a poner aquí un negocio y digo, Carlos, yo tengo que ir para allá, pero vamos, directo. ¿Has visto la cazuela que nos hemos comido? Bueno, además tú conoces la gastronomía de Granada. Claro. Y ya lo has visto bueno. Yo le he dicho a mi amigo Carlos, digo, Carlos, esto suena a Granada. Esto no es de... ¿Sabe a Granada? Esto suena a Granada. Y bueno, estoy aquí de vacaciones y estoy feliz aquí con mi mujer y estoy en La Barrica, todos los días estoy en La Barrica, comiendo, desayunando.
que tenemos un cocinero especial, que es Carlos Zola. Y bueno, hasta aquí unos días. Rotista, Carlos Zola, rotista también. Claro, la cocina es un arte como el toreo, como el flamenco. Es otro arte, la cocina bien hecha es otro arte. Te he visto hace mucho que no venías a Marbella, porque tú tienes recuerdo de hace muchos años, cuando, bueno, pues habéis notado mucho cambio. Me decía tu esposa, que es encantadora, sí. Tenemos que darle también un saludo, gracias, a tu encantadora esposa, porque Amparo es un cielo de mujer. Sí, y me hablaba, dice, ¿cómo ha cambiado Marbella? Y sí, realmente también. Bueno, estuvimos en los años 70, estuvimos trabajando aquí en La Pagoda, que era un tablao que tenía jarrito. Y bueno, por ahí han pasado Mario Maya, Arigüito, Carmen Mora. Y todas las noches pues venía por ahí Antonio Ruiz, el bailarín, Lola Flores, las niñas, el Pescadilla, y había un ambiente en aquella época maravilloso. Todos los días nos acostábamos a las 6 o las 7 de la mañana. Lola era un torbellino, la pobre que está en gloria. Tú no querías Marbella, quería muchísimo Marbella. Sí, Marbella era, en aquella época era Marbella, Marbella. Ahora ya ha cambiado mucho, que también está bien que cambie pa bien. Ya está, le quito la gente de los petróleos, la gente de la gloria bendita, y ya hay mucha pasta por aquí. Ahora Marbella Luxury. He venido a Marbella y lo primero que he pisado ha sido el restaurante La Barrica de mi amigo Carlos. Y de aquí ya no me sacan nadie hasta que no me vaya a comer, a cenar y a desayunar. La Barrica, viva La Barrica y vivan los jefes de La Barrica. Hola, ahí está tierra andaluza, aquí estamos en Andalucía y realmente esos sabores, esa gente especial, es que en Andalucía, aunque tú te hayas ido a Madrid, vives ahí. Yo vivo en Madrid muchos años, pero yo Andalucía no lo cambio por nada del mundo. Andalucía, mi Granada y cualquier parte de Andalucía, Sevilla también, que a mí me queda ahí, también muy bonito, y siempre estamos en Andalucía. Siempre lo tenemos bonito, en el corazón. Y qué bonito que hayáis guardado esa amistad entre vosotros, ¿no, Carlos? Hombre, somos como familia. Qué bonito, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, la familia de Carlos y la familia mía se conocían en los años, yo qué sé, en los años, cuando estabas tú chiquitillo. Un amigo de mi padre, la bichuela, éramos amigos de mi padre y mi madre y cliente de que tenía yo en un mercado en San Agustín, y íbamos todo el mundo allí a comprar. Y son gente con corazón, con cariño y amigos de los amigos. Qué bonito, o sea que ha seguido toda su trayectoria profesional en lo que él musicalmente hablando con la guitarra, pues tenemos que decir que es un gran guitarrista, de los mejores. Gracias. Y has tocado con los mejores y tienes discos tuyos más colaboraciones con muchos más personajes. Bueno, ahí llevo ya medio siglo con la guitarra a la mano, andando por el mundo de la música, y todavía sigo aquí a mi edad, sigo aquí caminando con todos los grandes. Y la pasión mía es la guitarra y el escenario. Vamos a recordar esos discos, ¿no? Como en qué años salieron cuatro discos que yo creo que son muy conocidos. Bueno, el primer disco que grabé fue a Mandeli, que fue en el año 82. Después grabé a Bichuela en Rama, con toda la familia que tama. Mi hijo José, mi Antonio, Juan, Pepe Luis, Luisi. Luego hice otro trabajo con una orquesta hindú que se llama Bollywood String. La orquesta de Bollywood String. Y el último disco lo he grabado con un inglés que se llama Dave Holland, que bueno, yo aunque soy flamenco, pero también me gusta tirarme hacia otras cosas. He tocado con un contrabajo, uno de los mejores del mundo, Dave Holland, una orquesta que hicimos en la India. Y la verdad que estoy contento de esos trabajos que he hecho. Estoy contento. Aparte de todo eso, pues grabar con Morente, grabar con Valderrama, con Marchena. Lo mejor, y ahí aprendió mucho. Pepe Bichuela aprendió mucho de todos los viejos. Bueno, la vida es un aprendizaje, estamos siempre aprendiendo todos de todo. Cada momento. Y bueno, ¿cómo ves ahora el tema? Ahora que has mencionado la India, has mencionado tus trabajos, esta fusión, porque ahora no se está muy de moda fusionarse. ¿Cómo ves? Bueno, yo más que fusión, lo que hago es un flamenco mío y se adapta a la gente a mi forma de tocar. Se adaptan a mi forma, porque los músicos del extranjero son fanáticos al flamenco. Entonces, que venga un hombre a ti como Dave Holland, que quiere grabar contigo un disco, pues eso es una maravilla, que es un personaje en el mundo entero, Dave Holland. Y pues, vamos a hacer un trabajo, pues venga, vamos a meternos en el estudio sin pretensiones ninguna, lo más sencillo posible, y ha salido un trabajo que ha funcionado en el mundo.
Bueno, y tiene muchos proyectos que nos estabas comentando durante esta agradable comida que hemos tenido de amigos, que ha sido muy simpática, nos hemos reído, hemos hecho comentarios, hemos estado súper a gusto. ¿Y la cazuela que me dice? La cazuela que llevaba este pescadito fresco, ¿no? Ahora no hablará Carlos de lo que llevaba esa cazuela, porque yo todavía la estoy saboreando, ¿eh? Carlos, perdona, Pepe, estaba comentando pues tus temas ya para un futuro y tienes proyectos muy interesantes. Próximamente me voy y toco en Mojaca el día 5 y 6 y después voy a Pamplona, que me dan un homenaje donde van grandes figuras del flamenco. Abro yo el ciclo de flamenco y cierra Estrella Morente, donde va a pasar por ahí Antonio Canales, la Carrasco, Marina Heredia, mi hijo Josemi, Juan, mi sobrino, Farruquito, que hay un elenco ahí, y yo voy a abrir el ciclo y Estrella cierra el ciclo. A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención, siempre es una cosa que te debo de preguntar, Pepe, y es cómo se transmite a los hijos lo que tú amas, lo que tú quieres, esa profesión que te ha llevado, bueno, pues a un mundo muy bonito que es el arte, ya se ha reconocido mundialmente. ¿Cómo se le transmite eso a un hijo para que siga estas raíces, para que siga estas tradiciones de la familia, bueno, de tu padre, hermano? En la casa Bichuela siempre ha habido fiestas muy bonitas, de cante, de baile, de toque, y ahí hemos aprendido todos los jóvenes. Mi padre traía gente de Granada, gente vieja. Vente a mi cueva, que yo he nacido en una cueva. Vente a mi cueva que vamos a tener una fichecita por allí. Y siempre en mi casa ha sonado la guitarra, cante y baile. Y los niños, pues ahí, eso es como un caramelo, si le dan caramelo. Ahí escuchan esto, y están dormidos, se despiertan, ya hacen palmas, ya se mueven. Esa es la transmisión. Hay que llevarlo en la sangre, ¿no? Exactamente. Eso es como se transmite, por la sangre. Por la y sangre, este arte, claro, no hay manera de aprender en una escuela. Claro, hombre, la sangre lo llevan. Después hay que trabajar y estudiar y hacer las cosas bien hechas. Son muchas horas de trabajo, me imagino, que esa guitarra como suena cuando la hemos escuchado, ya está hoy día en internet, se puede ver los trabajos, se puede ver quién ha visto algo ahí, ¿no? Claro, por supuesto que sí, se puede ver, y vemos que son muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo también. Mucho esfuerzo, sí, pero la pasión mía es el que te comentaba antes, tuvimos un escenario, verlo lleno y que la gente disfrute de mi guitarra. Hoy no tenemos aquí una guitarra para escucharla, pero vamos. Bueno, ya habrá un momento. Te vamos a escuchar, te vamos a volver a entrevistar. Y vamos a hablar, porque yo sé que estás de vacaciones. Tampoco te vamos a bombardear aquí de preguntas, porque tampoco es el día. Ahora viene mi amigo Carlos, que es el patriarca ahora mismo de Marbella. Uh-huh. Poquito a poco la cosa va a salir bien, Carlos. Pero la barrica. Le digo a toda la gente de Andalucía que tiene que venir por aquí a escuchar a esta cazuela de fideo y estos gazpachos y esta comida flamenca gitana. Oye, que digo yo, ¿saldrá un día, no sé cuándo, no sé cómo ni dónde, habrá un día aquí alguna comidita maridaje con flamenquito aquí de Pepa Bichuela? ¿Qué tal, Carlos? Hombre, yo en una de las... Sí. Yo lo que pasa es que una de las cosas que tengo, aparte de darle un homenaje a esta familia que estoy dentro de ellos, o mejor dicho, me siento de ellos, el maridaje con habichuela, eso tiene que ser un espectáculo, porque tanto la vieja generación como la nueva vienen que da miedo, y la nueva ya pues no te puedo decir nada, ¿no? Lo que nos avala es José mi habichuela, es que dama, pues eso ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y como él, viene un séquito detrás fuerte. Pues suena bien esto, maridando con la habichuela. ¿Qué te parece el título? ¿Cuál? Maridando con la habichuela. Claro, está bonito, está bonito. Está bonito, ¿verdad? Está bonito, claro. Tiene que ver con la gastronomía y el arte. El arte que tiene, o sea, habichuela y el...
gastronómico de nuestro amigo Carlos Sola, que eres de verdad el mejor. Y tu esposa también, tiene una esposa divina, tenía una esposa que además os apoya mucho, porque la tuya está aquí, la tuya adelante, hemos hablado un ratillo con ella, cómo te apoya esta mujer. Y también ella creo que baila muy bien y se da mucho el arte. Ha bailado desde pequeña y ha sido una gran artista. Pues a ver aquí el artista, sí, en estos días, antes de que se nos vaya aquí ya el artista, ya echaremos un ratito aquí con Carlos y con vosotros, echaremos un ratito antes de que me vaya, seguro. Pepe, Bichuela, ha sido un placer poderte entrevistar estos minutos que nos sabemos que estas vacaciones. Venimos vestidos en forma, ya habéis visto, claro, que venimos en plan conmigo, playa, en plan playita y está de veraneo, pero haremos otra en plan ya en acción, ¿no? Ok, en acción. Okay, en acción. Gracias, Carlos, por tu invitación hoy. Gracias. Por presentarnos a tu gran amigo, José Habichuela. Gracias. Hombre, yo esto es un placer tener este maestro de la música. Es un placer. Yo creo que para mí, particularmente para mi familia, y yo creo pues bueno que alguna pincela ella nos va a dejar para que el público de Marbella, que se lo merece, que escuche a don José, yo creo que van a disfrutar. Yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias. Venga, gracias. Un saludo para toda Andalucía. Gracias. Tenemos novedades en lo que son las leyes, bueno, que siempre pues cambia. Y tenemos, bueno, un amigo, un gran profesional en sus sectores, un gran notario. Se trata de Ramón. Nos vamos hoy a la notaría y vamos a informarnos de las novedades. Ya los notarios pueden casar. Hace meses que estábamos ahí, que sí, que sí, no. Yo creo que sí, así que vamos a informarnos de primera mano con el señor Ramón, ahí en su notaría en San Pedro Alcántara. Hablamos con don Ramón Doria, que hoy tiene una noticia que darnos, además en primicia, porque es una noticia tan reciente que está todavía calentita. Así que nos hemos venido hoy a su notaría, aquí en San Pedro de Alcántara, donde nos sentimos súper a gusto. Y bueno, si tenemos que informar de cosas que a muchas personas les va a parecer muy interesante, ¿verdad, don Ramón? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu oficina y recibirnos como lo haces siempre también. Estamos encantados. Buenas tardes y gracias a vosotros por prestaros a dar información de primera mano. Claro, fíjate que es un tema que teníamos además pendiente, don Ramón, porque muchas veces en el programa, en el estudio, habíamos hablado de esto y usted nos dijo en el momento que salga, os voy a informar a vosotros los primeros, y así ha sido. Bueno, vamos a ver. Hay algunas novedades en temas matrimoniales y de divorcios por parte de los notarios. Ha habido una ley recientemente, el día 3 de julio, que publica la jurisdicción voluntaria. Bueno, una ley el día 3 de julio que entra en vigor hoy 23, mañana 24 está ya en vigor también, pero hoy 23, que dice, entre otras cosas, es una ley muy amplia, pero entre otras cosas dice que la celebración del matrimonio, y distingamos entre celebración y tramitación del expediente matrimonial, la celebración se podrá hacer ante notario, si se quiere. Ahora bien, la tramitación de aquellos expedientes matrimoniales, el poner los edictos en los ayuntamientos, toda serie de cosas, hasta el 30 de junio del 2017 va a seguir estando y se va a estar haciendo todavía como hasta ahora, los registros civiles. Ajá. O sea, aquellos que se quieran casar tendrán que ir al registro civil y tramitar todo igual. Ahora bien, podrán decir, pero luego queremos casarnos, la celebración, lo que es la celebración, el día con los oficial, testigos. Oficial. Oficiarla, que momento. La oficie, que la autorice un notario. Y bueno, pues en ese trámite, primero les tendrán que demostrar, como siempre, que son solteros o divorciados o viudos y que se pueden casar. Eso lo tendrán que seguir haciendo hasta el 30 de junio del 2017, hasta dentro de 2 años. Los tendrán que seguir haciendo en el registro civil. Ahora bien, en cambio, la celebración podrá hacerse en el notario. Respecto al divorcio de mutuo acuerdo, cuando no haya hijos menores, también se podrá hacer ante el notario. Y eso son las dos principales novedades. Hemos recibido. La ley salió, como he dicho, el día
3, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 3 de julio, pero hasta hoy no entra en vigor. Y hoy ha sido el primer día que yo la he leído, porque la recibí ayer tarde. Se recibió una circular interna del Consejo General del Notariado en la que explicaba esta cuestión de la celebración del matrimonio. No la tramitación del expediente para casarse. Sí, sí, sino el oficio a la boda de este Eso momento. Es. Y digo, oye, Ramón, usted ya había pensado en esto antes y se le ha ocurrido ya qué frases utilizar. Ay. ¿Va a tener usted un modelo, depende la pareja? O, bueno, porque también hoy día, como se casan hombres con hombre, mujer con mujer, no sé si tiene usted ya, estaba pensando en esto, sí. Cuando ya se fue la primera noticia de que esto podía suceder, que el notario podía casar, ¿usted ya tiene pensado un modelo? Cuénteme algo, adelante. Hay una serie de fórmulas rituales que establece el Código Civil, que esas no se pueden evitar y esas se tienen que preguntarles a los contrayentes si quieren, si es su voluntad casarse y casarse en ese acto. Y bueno, luego cuando dicen que sí, entonces ya y lo repiten, sí, ¿quiere usted casarse con fulanito, con menganito? Pero eso es lo ritual, pero independientemente de eso, no voy a decir yo como en las bodas eclesiásticas o de otras, sea la religión católica u otras, que siempre se dan unas charletas. Lógicamente, yo tengo pensados otros, comentar otros ritos, qué cosas se hacían en la antigüedad, qué cosas hacían los griegos. O sea, que me se da consejos también para la pareja. Claro. También, en plan simpático. ¿Qué le caracteriza a usted esa simpatía? Bueno. Que ya sabemos que el notario en un principio, yo me acuerdo, y recordando los primeros programas de televisión que le entrevistaba, que bueno, incluso nos contaba chistes, y yo decía, bueno, ya el concepto que yo tenía de un notario serio y que daba ese respeto y tal, ya como que bueno, conociéndolo usted, cambió totalmente mi esquema, ¿no? Y bueno, oficiando una boda me puedo imaginar cómo puede ser. Bueno, habrá que decir esas cosas que hay que decir, que hay que guardar fidelidad a los artículos 66 y 68 del Código Civil, pero independientemente de eso se pueden decir muchas cosas. Bueno, y usted sabe que yo le había dicho que hasta que no saliera oficialmente que los notarios podían casar, no me casaba. Así que ya sabe que tenemos una cita pendiente. Tenemos una cita pendiente. Bueno, y otra cosa de que me pregunto yo, por ejemplo, el oficiar una boda, también que lleva padrinos, testigos y todo eso, ¿o no es necesario ya que esto se hace previamente antes por lo civil? No. Ahora, como digo, el trámite civil de ver que esa persona es soltera o disponible para el matrimonio, eso se va a seguir haciendo en el registro civil. Ahora bien, la celebración sí que exige que haya dos testigos, como mínimo. Se puede poner más testigos, es cuestión de que firmen más la escritura de matrimonio. Pero no es obligatorio, o sea, puede... Por lo menos dos. Dos es obligatorio, dos. Aunque sea oficial. Sí, o sí. Sea, para oficial, dos testigos y los padrinos no se faltan. No. Dos testigos y los contrayentes. Que puede ser lo mismo que estén invitados. Claro, dos invitados, ¿no? los contrayentes digan, pues yo quiero que mi padre firme como testigo, yo quiero que mi hermano firme como testigo. Santo y bueno. Uh-huh. ¿Y hay un tiempo de duración también para oficiar una boda o no? ¿Tenéis, por ejemplo, no. lo que os han mandado ya oficialmente? En principio, lo que dicen las pautas de horario y todo. Lo que nos han dicho es que hay que poner la hora, el día y la hora en que se oficia, que se autoriza el matrimonio. Y también nos han dicho que, en principio, no hay ninguna obligación de acudir a una sala de fiestas o a un hotel a celebrarlo. No, que en horario laboral, en nuestro despacho, supongo que eso, como todavía no han fijado las tarifas, pues... Claro, eso es otra, las tarifas, que venía a continuación esa pregunta, tema de tarifa. Es igual que un todavía oficial, no. Hay muchos oficiales de boda, chicos y chicas también, ¿eh? Que hacen muy buenos oficiales de la boda. Claro, pues porque... Me imagino, ¿no? ¿Tiene un coste o...? Eso, todavía, como no podíamos casar, pues no había. Eso son unas leyes. Todos nuestros precios son por ley. Y tendrá que haber una normativa que diga, ya hay una disposición transitoria que, o no sé si es una de las disposiciones de la ley esta que ha salido el día 3, dice que se dispondrá específicamente en el plazo de 6 meses, me parece que era,
los aranceles notariales que afecten. Claro. Pero claro, todavía no. Bueno, sí, yo sí, por ejemplo, cuando estaba la alcaldesa o el alcalde, ellos cobraban también por oficiar sí, la. También, por también casar, se dice ahora eso, que se sigue pudiendo casar por el alcalde, el concejal, y también se dice, se ha autorizado a que los ayuntamientos fijen una tasa. Que antes no estaba. Que antes no estaba, pero se hacía, de hecho. Claro, que muchas veces por amistad, bueno, es que fulanito, que es amigo, que es del partido. Claro, sí, se hace por amistad muchas cosas. Sí, sí, muchísimas cosas, o por afinidad. Y así seguirá siendo. Y se seguirá haciendo. Eso es normal. Bueno, la verdad, don Ramón, estamos encantados que nos dé esta noticia en primicia y espero, bueno, que todos nuestros telespectadores se hagan eco de esta noticia y nos tengamos informado de más cositas y de la letra pequeña, que casi nunca leemos nadie, pero que, bueno, usted sí se la lee y me consta. Qué remedio, qué remedio. Pues nada. Pues muchísimas Ramón, gracias. Vaya usted preparando la mía. Pues nada, fácil eso. Muchísimas gracias por atender. Igualmente, Ramón, gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, vamos a publicidad, enseguida volvemos. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar parmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. Especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne.
es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. En el restaurante Mesón Asadores Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella, teléfonos 952-810861 y el 6602-91399. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Tenemos también travesía en barco. Bueno, nos vamos a ir en un barco de vela precioso a celebrar el cumpleaños, bueno, de un queridísimo amigo y profesional como es Eval, que bueno, lleva desde este verano alquilando un barco de vela muy bonito y ofreciendo una gastronomía excelente, todo pues a bordo de este barco velero y en el mar. Podéis todavía, si queréis o interesa, disfrutar de esta gastronomía por un precio muy asequible. Y bueno, ya pondremos el teléfono por si os interesa, que todavía todos los jueves, cada semana los jueves, tienen esta travesía. Os puede interesar porque es muy bonito y tiene un recuerdo inolvidable de este verano. Nosotros vamos a mostraros estas imágenes con motivo también del cumpleaños de Eval, que lo hemos celebrado en este barco con una exquisita gastronomía, como os dije anteriormente, porque él ha tenido estrella Michelin y cocina, bueno, como Los Ángeles. Vamos a felicitarlo y, por supuesto, dedicado a él, el anfitrión de la fiesta. Happy birthday to Eva. Happy birthday to you. Thank you for coming back. Thank you. Very welcome. Very welcome.
Bueno, y tenemos travesía en barco, un barco precioso que nos va a contar Eva, que ha tenido esta iniciativa. Nos va a contar cómo surge esta idea y cómo está yendo. Ya son varios mini cruceros gastronómicos en alta mar desde Puerto Banú, Marbella. Bueno, él me lo cuenta, Eva. Primero felicitarte porque además un día grande es tu cumpleaños y lo quieres celebrar con clientes y amigos en un barco, en este barco. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, esta iniciativa, ¿cómo surge, Eval? ¿Cómo fue la iniciativa y qué barco es el que nos encontramos, qué nacionalidad? El barco es un barco que tiene más de 100 años y nosotros servimos aquí comida de Nueva Cascada. Uh-huh. Y una cosa muy, muy especial. Siempre buscamos cosas nuevas y aquí tenemos un equipo, sala, cocina, que es en un sitio, en un barco, y también el equipo de barco es un equipo muy, muy bueno. Yo creo que es la primera vez que se hace algo así, ¿no? Que de ofrecer gastronomía junto también navegable, porque es que aquí estar en el mar apetece mucho a todo el mundo. A veces que la gente pregunta por los barcos para atravesar toda la costa, y fíjate que aquí es un completo de todo en uno, ¿no? Navegar y además disfrutar de gastronomía. No, yo creo que es una cosa única en Marbella, más porque servimos la comida Eval como en Nueva Cascada, y cuando tú puedes disfrutar esta comida en el mar, es una cosa muy, muy especial. Como ¿Qué recorrido hacéis? Hay crutón de queso fresco, ensalada Thai, cóctel de gambas, una entrada con capacho, salmón y langostinos, un refrescante con gazpacho y fresa, el picantón con salsa curry rojo de Tailandia y un postre dulce. Y hoy seguro también el tarta de cumpleaños. Claro, cómo no. Bueno, que hemos partido de Puerto Banús. ¿Dónde va ahora Estepona, Marbella? ¿Dónde nos dirigimos? ¿Dónde quieres ir? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tú me dices. Ay, tú mandas ya. Tú eres el anfitrión de la fiesta, no, Eva, nos dejamos guiar. Hoy, por un día tan especial, vamos a Marbella. Y vale, la zona San Pedro, Guadalmina, tuvimos hace 2 semanas, está precioso, pero hoy vamos a Marbella. Bueno, cuando nuestros telespectadores e internautas nos vean con este reportaje, si quieren, le apetece hacer una navegación gastronómica, cómo se pone en contacto, cuántos días a la semana, solo todos los jueves, hasta cuándo. Hacemos ahora próxima semana el día 30 y luego en agosto 2 semanas. ¿Ya? También, y usted, ¿no?, puede llamar al restaurante para la reserva, pero ya hay lista espera impresionante. Sí, bueno, porque ¿para qué capacidad? ¿Para cuántas personas? 30 personas. Hoy está el máximo, no puede entrar más de 36 personas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, pues así estamos muy a gusto. Y luego me imagino que sigue el restaurante La Cascada, claro. Los demás días sigues con tu gastronomía, espectáculo flamenco cuando lo tienes y todo igual. Bueno, Nueva Cascada sigue igual, que hacemos ahora aquí es una cosa que es un gran momento, para un cambio. También vemos los clientes que gusta este cambio, este es más importante, porque mi trabajo es impresionar a los clientes. Bueno, pues yo me he quedado muy impresionada. Sí. Y bueno, Eval, en este cumpleaños, gracias. Que no te voy a preguntar la edad, no, ¿no? Pero que, no sé, ¿has pedido algún deseo? El deseo sigue con mi gastronomía, Eval en Puerto Banús o en otro lado. Importante, yo sigo con mi gastronomía, pongo una gastronomía muy especial a la gente que viene a Marbella, que vive en Marbella y viene de vacaciones. Yeah. Bueno, pues ya estamos en camino a alta mar, así sí, que feliz travesía detrás, a todos. Ya vemos detrás, así que feliz travesía en este mini crucero que nos ofrece Eva en La Cascada con esta gran iniciativa. Feliz cumpleaños, cumpla mucho, mucho, muchos más, Eva. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¡Gracias!
From the moment that we met,
There's no doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go blackened. Oh, I go crawling down the avenue. Make you happy, make your dreams come true. To make you feel my love. Storms are rolling on the raging sea. Out to the highway of regret. Winds of change are blowing wild and free, but you ain't seen nothing like me yet. There ain't nothing that I wouldn't give. Going down to them for you. Make you happy, make your dreams come. Bueno, también se ha inaugurado estos días Ambrosía, que es un mercado del gourmet que tiene de todo cosas buenísimas, maravillosas. O sea, un estilo por el que hay en Madrid, que tiene uno tiene su vino, otro su cerveza, otro el jamón, otro el chocolate, otro bueno, el caviar. Bueno, hay de todo, una gran variedad a elegir. Pues ya está inaugurado y sus puertas abiertas para todo el que quiera disfrutar de esta exquisita gastronomía. ¿Qué te voy a decir? Una, dos, tres. My Bella Nights, my Bella Nights, my Bella Nights, my Bella Nights. I want joy together to feel the love. And we are alive, alive, alive. The nights in my Bella magic. The music that you feel is so exciting. And the love. It's in the air. ¡Viva Marbella! ¡Viva Marbella! Bueno, ya que estamos aquí en Petit Comité, cojo parecido a Ambrosía. Precioso, es un sitio precioso, vamos a venir todos seguros, se come y se bebe y gente guapísima. Tiene de todo, tiene para tomar jamón, para tomar sushi, un sitio grande, bien decorado, muy bien decorado y va a ser un puntazo en Marbella este verano, os lo recomiendo. Bueno, Rosa, como empresaria de Marbella, ¿qué te ha parecido Ambrosía? Fantástico, fantástico, muchos eventos. Vas a venir aquí de vez en cuando. Muy a menudo y muy a menudo. Como la canción de las amigas. En Puerto Banú y al fresquito. Bueno, aquí una amiga también, que la vimos también en todo. Todos los eventos de la vida social. ¿Qué te ha parecido Ambrosía? Muy bonito, muy bonito. Mi sitio ¿qué del te ha verano. Gustado más? ¿Algún stand que
que te haya encantado, por decirlo de alguna manera? O todos, todos. Hay muchísima gente y no se puede ver hoy tranquilo, pero me han encantado todos. Muy bonito, muy bien montado. Pues nada, nos vemos aquí muchas veces porque a mí seguro que me va a encantar, aunque acabo de llegar, pero seguro. Bueno, chicas, ¿cómo va la canción del verano? Perfecto, vamos a iniciar rápidamente lo que es el videoclip oficial. Bueno, este amigo también nuestro, que ya lo vimos en todas las galas, en todos los eventos, el Llanito de Gibraltar, que ha venido a inaugurar Ambrosía, ¿no? ¿Qué tal? Sí, bien. ¿Te ha gustado? Sí, sí, está muy bien. Va a ser nuestro sitio de encuentro. Finalizamos con la canción. Venga, ¿cómo vamos a finalizar con esta canción del verano? Marbella Nights, Marbella Nights. Marbella. Viva Marbella y su gente. Viva Marbella. Que tengáis mucho éxito, chicas. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hablamos con don Javier Porcuna, teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella, hoy también la innovación de Ambrosía y apoyando los proyectos de los empresarios que vienen a invertir a Marbella y ellos le dan, por supuesto, todo su apoyo. Es así, ¿no? También en estos momentos. Por supuesto, todas las inversiones que se producen en Marbella, y sobre todo como esta, que viene a traer un tipo de negocio que hasta ahora no existía, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento, y no solo con el apoyo del Ayuntamiento, sino el de otras instituciones y entidades locales que piensan que la inversión en Marbella, en nuevas actividades, nos beneficia a todos. Cubre parte del ocio de los visitantes y también cubre parte de la actividad de invierno, que es tan importante en Marbella. ¿Qué te ha parecido todo este proyecto? ¿Has visitado cada uno de los stands, que son muchos, ¿no? ¿Qué te ha parecido? La verdad es que es fantástico, me parece un sitio ideal para visitar, sobre todo aquellos que podemos ser en un momento dado un poco caprichosos con determinados productos, ¿no? Y que nos gusta que lo preparen, incluso haciendo una escapada de casa, ¿no? Esa cosa que nunca llega a estar en tu casa porque por mor de la familia no llegas a tener allí, ¿no? Pues puedes acudir aquí, comprarla, que te la preparen y tomártela tranquilamente. Me parece que está muy bien, el local está muy bien adecuado, la decoración es fantástica. Yo además cuento con las circunstancias que Javier Romero, el decorador, es amigo mío, y la verdad es que ha quedado fenomenal, ha quedado una cosa espectacular. Desde el Ayuntamiento sabemos que este tipo de iniciativas son las que realmente ponen en valor las necesidades de Marbella y lo que los turistas buscan. Claro, que es muy importante el apoyo, porque sin permiso, sin tal, en muchos sitios no se hace nada porque realmente es imposible, ¿no? Con los permisos que se necesita y todos los temas burocráticos. Entonces, esa ayuda es mucha realmente para los empresarios. Desde el Ayuntamiento estamos procurando en esta etapa, con el nuevo equipo de gobierno, que esos permisos tarden lo mínimo imprescindible. Lógicamente hay que hacer una serie de informes, una serie de estudios antes de otorgar cualquier licencia, pero estamos intentando agilizarlo al máximo, sobre todo en circunstancias como las actuales, que creemos que hay un colectivo de trabajadores y de empresas que se juegan su dinero apostando por Marbella, y nosotros tenemos que responder como ayuntamiento para fortalecer su postura y respaldarlo. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestra gestión en todo lo que se refiere a Marbella, que es lo que queremos todos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Antonio, después de tanto trabajo que hemos visto las obras desde el comienzo, bueno, al final ya vemos el resultado. ¿Qué tal? ¿Satisfecho? No te escuchaba. ¿Satisfecho con el resultado después de tanto trabajo? Sí, claro, bueno, un poco satisfecho y una mezcla de sensaciones, de muchos nervios, de presentarnos en sociedad, presentarnos a nuestros clientes, pero bueno, espero que sea un día de fiesta, que todo el mundo se lo pase muy bien y a partir de hoy que tengamos la oportunidad de disfrutar del mercado de Ambrosía y que de verdad nos den nuestros clientes la oportunidad de enseñar lo que vamos a poder ofrecer de aquí en adelante, ¿no? Hoy es un poco estar aquí, muchas gracias, muchísima gente, mucha acogida y bueno, ya disfrutaremos en los siguientes días del mercado. Yo recuerdo que me dijiste, Elena, vamos a tener más de 300 invitados, yo creo que hay 1000. No, yo creo que se han colado algunos, ¿eh? Los amigos de los amigos, que son mis amigos, ¿no? Bueno, pero bien, canción, pero ¿no? Bienvenidos todos, ¿no? Bueno, ¿cuántos están diferentes ahí? 14 están, Elena, de verdad, pero... Cerveza, las carnes, ahí de todo, ahí las tapas, los quesos, el jamón, los pescados, los mariscos... Tenemos todo, no nos falta nada en el mercado, ¿verdad? Bueno, tenemos ya el mercado inaugurado en Marbella, así que invitar a todo el mundo que ya, pues tranquilamente, que vengan a disfrutar de los estas. Gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. La Despensa de Marbella es el nombre de este stand aquí en Ambrosía, con todo este complejo gastronómico y del gourmet. Vamos a preguntar a los profesionales del sector qué nos ofrece en este mercado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hay muchos stands, todos ellos diferentes, como el tuyo no hay ninguno. Además, que trabajáis también con el caviar per se, que lo hemos probado y es una delicia. Cuéntanos qué ofrecéis al público. Bueno, en la Despensa de Marbella, uno de los
buques insignia es el caviar per se, trabajamos toda la gama de productos de per se, esturión, caviar, caviar de trucha. Aparte de eso, son conservas de alta calidad con las que elaboraremos diferentes platos dentro de nuestra cocina. Ajá. O sea que esto ya está abierto todo el día, ¿qué horario es el que va a tener el público para asistir? Apertura oficial al público es a partir de mañana, estaremos todos los días con vosotros desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Los fines de semana alargamos un poquito para los que trasnochan hasta las 2 de la mañana. Ah, bueno, te veremos aquí todos los días. Estaré por aquí muy a menudo. Vendremos tranquilamente, hablamos profundamente de los productos. Hombre, hay que conocer todos los productos y sobre todo el punto de encuentro para tomar caviar en Marbella tiene que ser este. Estupendo, bueno, el concepto es fantástico y yo creo que vaya a triunfar. Gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Hablamos con don Antonio Surero del grupo norteño y además ellos tienen toda la distribución oficial también aquí en Andalucía. Bueno, es que esto es hoy un boom que no vea, ¿no? Una locura. Final, ¿no? Son oficiales, ¿no? Saber lo que fui a nivel oficial. Estamos muy contentos porque esto faltaba en Marbella, un lugar de encuentro, y parece ser que, bueno, todos los puestos tienen una calidad muy alta. Y es lo que nosotros pretendíamos tener aquí con el grupo norteño. Kid Palace es una marca, pero que está respaldada por el grupo norteño, que es una de las mejores carnes que hay ahora mismo a nivel nacional y de Europa. ¿Y qué tiene vuestras carnes que son tan especiales y tan espectaculares? Pues la selección tan especial que tiene. Hay un grupo de gente en fábrica que elige todo lo que es la selección más exacta que exquisita de la carne. La prueba está que el precio es un poquito más caro que cualquier carne normal, pero la calidad es la diferencia. Bueno, Antonio, aquí en Ambrosía, que va a ser un sitio muy especial, me gustaría que me definieras un poquito qué vais a tener aquí para todos los públicos, tanto extranjeros, españoles, porque bueno, pues las carnes es para todas las edades y para todo el mundo, ¿no? No hay... Nosotros en nuestro stand hemos procurado que todos nuestros productos estén desde 5 añitos, de niños pequeñitos, a edades grandes. Temas de media hamburguesa, salchicha, perrito, ya a nivel grande, pues chuletones, lomos, solo aquí. A todos los niveles los tenemos aquí. Bueno, pues ya decirle a todo el mundo que vengan a disfrutar de esta. Me va a encantar, porque todos los puestos son muy buenos. Enhorabuena, Antonio. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Fernando Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconera Bambú, antes 2.959, ahora 1.925. Banco Marrón, antes 6.410, ahora 3.995. Conjunto Blanco, antes 5.995. Ahora 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas, antes 10.025, ahora 4.995. Barbacoa, antes 3.557, ahora 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario, baños y cocina. Estamos en calle Las Medranas, sin número. Teléfono 952-780006, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico
y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Taberna Rosería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos, con productos de la temporada, habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los juzgados. Teléfono 952-86-2647, Marbella. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella.
Restaurante de María, un lugar donde disfrutar de nuestros desayunos y exquisitos almuerzos compuesto de 8 platos a elegir, o de una tranquila cena bajo las estrellas en nuestra terraza abierta todos los veranos de lunes a sábado, en la que le ofrecemos una amplia selección de carnes y pescados a la barbacoa. Y los miércoles y viernes reserve para una velada de música en vivo con las mejores actuaciones flamencas, cenando o disfrutando de nuestros cócteles variados. Estamos en la avenida Príncipe de Hohenlohe, kilómetro 179, detrás de la venta Los Pacos. Contamos con aparcamiento propio y castillo inflable para los más pequeños. Teléfono 952-77-1822. Hablamos con Roberto Mateo, ya en acción desde ayer que se inauguraba Ambrosía, y nosotros con muchas ganas de que nos cuente pues todo lo que podemos ver en su gran expositor, que tenemos además está uno de los mejores situados porque está exterior, con lo cual lo vemos de cualquier punto que nos encontremos. Es una empresa que está formada, una empresa familiar podríamos decir, ¿no? Sí, correcto, la verdad que hemos empezado mi hermano y yo, la empresa es familiar, y nada, tenemos, como pueden ver, una gran variedad de productos, embutidos, una selección de quesos, unos 40 variedades de queso, y trabajamos todo el embutido con la marca Joselito. Entonces, bueno, creemos que tenemos uno de los mejores jamones del mundo. Que no paráis de cortar jamón, de preparar bocadillo, porque aquí, bueno, tenéis hasta jamón para llevar, ¿no?, envasado al vacío. Tenemos todas, incluso todas las modalidades, si quieren surtido para degustar aquí, o si quiere unos sobrecitos de jamón, de chorizo, salchichón, copa, que es una receta que tiene Joselito, que no tienen otros fabricantes, que es parecido al cabecero, un poquito ahumada, que yo, vamos, de aquí invito a toda la gente a probarlo, porque es una cosa muy novedosa y creo que va a romper, va a pegar muy fuerte. Pasaron miles de personas por aquí y yo creo que todos los días es el sitio ya obligado, ¿no? Muy contento. De Marbella. Muy contento, la verdad, porque ayer, la verdad, un exitazo tremendo, hubo eso, casi mil personas en la inauguración, todo el mundo salió encantado, y la verdad que hoy hemos abierto el primer día y las sensaciones son súper positivas. Pues enhorabuena, gracias. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias. Hablamos con don Francisco Manuel Zambrano, un gran profesional en todo lo que se refiere al mundo de la restauración, sobre todo en los vinos, y bueno, pues un gran amigo profesional, que vamos a decir de Zambrano, pues todo lo más maravilloso que se pueda decir, y adjetivos calificativos buenísimos, porque sabemos cómo eres, todo lo que sabes, que sabes muchísimo. Y es tu sitio, yo creo que es tu sitio, ¿no? Espero que sí, de todas maneras, gracias por todos tus piropos, pero bueno, que eres una buena amiga, me dice todas esas cosas, que te alegran la cara. Pero sí que es verdad, yo espero que es un sitio que va a resultar en Marbella, en Puerto Banús, que va a resultar muy bien. Sí que es verdad que es un sitio donde puedes encontrar muy buenos vinos de todos los precios, y además vinos que solamente únicos los vas a encontrar aquí. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy bonito, y yo tengo muchísima ilusión con otro compañero, con sommelier, que es Richard, y bueno, pues aquí vamos a intentar tirar para adelante en este mercado tan bonito como es Ambrosía. Fíjate que yo antes de que abrierais, ¿no?, yo siempre he apostado por esto, porque además sabe que apoyo todo lo que haces, y cuando me hablaste de este proyecto realmente lo apoyé 100%, a saber que esto iba a funcionar, ¿no? Hay otros que opinaban diferente manera. Hoy no es el día de la inauguración, es el día después y vemos el lleno total. Por eso hoy hemos querido hacer hincapié a estar aquí y a ver cómo está funcionando sin día de inauguración, que era todo, diríamos, pues gratis, porque era invitación. Pero hoy no, hoy todo el que está aquí está pagando sus copas, está disfrutando, y está disfrutando de los buenos vinos que solamente lo pueden encontrar aquí, porque hay muchos sitios que no se pueden encontrar estos vinos. Sí que es verdad que hay algunos vinos especiales que solamente los tenemos nosotros, porque hemos llegado a unos acuerdos, y porque además son vinos de tiradas muy cortas, vinos muy, no complejos, pero vinos muy ricos, y después aparte que acompaña todo el entorno, todos los locales que hay con buenos productos, con buenas marcas y sobre todo con buenas elaboraciones y eso. Y bueno, muy contento, tenemos una gran carta de champán, tenemos una carta de vino blanco, de rosado, de tinto, y yo el champán que tenéis, una chica adelantada guapísima, sí. Se está vendiendo muy bien. Muchísimo, estamos vendiendo muchísimo champán y estamos vendiendo muchísimo vino por botella y vinos de todos los tipos. ¿Están los
notando en el público más españoles, extranjeros? Diríamos que un balance se lleva poco tiempo abierto, pero bueno, desde lo que fue la inauguración a hoy, que ya es oficial, ¿qué tipo de público es el que se está notando más, pues, con más nivel adquisitivo? Mira, aparte de yo esta mañana he tenido un cliente, bueno, un cliente bastante por su forma de comprar y después viéndolo, bueno, pero es un cliente importante, efectivamente era extranjero, pero sí, bueno, pues se está viendo ingleses, se está viendo muchísimo español, gente de Madrid, gente de Bilbao, gente de Santander, gente de Barcelona, gente de Málaga, gente de Cádiz, de Sevilla, y un público muy variopinto, también público japonés, y bueno, yo tengo muchísima ilusión, alemanes, de todo, digamos, tenemos un público internacional. Pues está muy a gusto aquí en Ambrosía. ¿Cómo se llama tu stand? O sea, que se es The Wine... The Wine Gallery. De buen galería. Tienes aquí, bueno, pues por ejemplo, ¿me tienes a la temperatura que tienen que estar? Sí, los vinos, tenemos una cava climatizada donde tenemos, digamos, los vinos un poco más, no, tenemos todo, pero los vinos un poquito más complicados bajo llave, y porque además son algunos que son tiradas únicas, que hay dos, tres botellas nada más, y que bueno, pues ahí estamos ilusionados. Felicitar este proyecto, porque además de haber hecho todos los inversores una gran inversión, han dado un montón de puestos de trabajo, con lo cual para Marbella también es un insignia. Es muy bueno, no solo nosotros que tenemos a cinco personas, sino bueno, casi cualquier local de los que hay tienen cuatro o cinco trabajadores. Hay varios turnos y bueno, hay muchísima ilusión, muy buenas perspectivas, y yo creo que es un mercado que va a funcionar bastante bien, pero no ahora que estamos en verano, que es más fácil porque hay más público, sino yo creo que va a ser para público también en general de aquí, pues venir tranquilamente, picar una cosa, picar otra y comer si lo que te apetezca, y tomarte una copa de vino, champán, cerveza, lo que quieras. Realmente lo que puedo destacar de allí en la inauguración y hoy es que todas las personas que están aquí son los grandes profesionales, y nos lo habéis demostrado porque había miles de personas anoche y habéis mantenido el tipo cada uno de los que estaba ahí en vuestro stand como grandes profesionales que lo sois, y nos habéis demostrado una vez más. Sí, yo, por ejemplo, anoche me fui de aquí a las 4 de la mañana. También es verdad que dejamos un poco ya recogido. Esta mañana he venido a las 11 y de momento hasta las 2 que se cierra hoy. Pero bueno, dicen que hay un refrán que dice sarna con gusto no pica. Vamos a ver el tiempo que aguantamos. Pero bueno, ahora hay que aprovecharse y que las cosas salgan bien. Decía todo el mundo que The Wine Gallery está abierto todos los días de horario. Abrimos de 12 a 12 y los fines de semana de 12 a 2 de la mañana. Horario para el aperitivo ya y para seguir la fiesta. Por supuesto, pues nada. Enhorabuena por el proyecto y a todos, por supuesto. Lo que nos escuche y nos vea, a todos los que tengan que ver con Ambrosía, son todos geniales. Gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y a Pepe por lo bien que os portáis conmigo. Un besito muy fuerte. Hablamos con don Manuel López, desde aquí es Ambrosía, propietario y fundador de la Gamba de Oro de Córdoba. Bueno, ellos tienen aquí su stand, un stand también privilegiado, porque también está muy visible tanto interiormente como al exterior, que tienen aquí cuenta con unas barras exteriores para disfrutar de su exquisito producto, que él mismo nos lo va a definir, y además yo creo que es tan conocido que ellos ya me hablaban de él antes de, bueno, de conocerlo aquí en Ambrosía. Yo ya lo conocía realmente, el producto del más fresco y el mejor que podéis encontrar, lo que es el marisco, que soy especialista en ello, en coseros de marisco. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que vamos a hacer ya 50 años y en estas cosas algo hemos aprendido. Pero es verdad lo que tú dices, el marisco hay que trabajar lo fresco y además hay que trabajar la mejor calidad, que es la que tiene siempre, ese es el cliente seguro, la buena calidad siempre tiene su cliente. Y por lo tanto, pues bueno, Hemos abierto un poquito frontera, no solamente en Córdoba, no estamos también en Lucena, estamos en Gran Capitán, en fin, tenemos ya cuatro o cinco dependencias, las cuales pues con este género donde vaya triunfa seguro. Estos son... ¿Cuál es la clave del éxito, Manuel? Dime cuál es la clave para haber triunfado, ¿no?, en toda España con vuestro producto. Y en el extranjero os conocen también, porque la gente apuesta. Hemos estado en Palma de Mallorca, estamos también en Valladolid, en fin, que estamos. El secreto del marisco yo creo que es la frescura, la calidad y lo más importante, el precio. Dentro de lo que es la calidad tiene que estar su precio, porque no por ser primera línea de marisco tiene que ser disparatado, sino yo creo que el éxito nuestro está en que sabemos mantener un precio calidad muy bueno. O sea, porque si me apura te puedo decir que la cigala tronco, por ejemplo, una cigala fresca, una cigala tronco que pesa en torno a los 400 gramos, eso en cualquier lado, en Madrid, en cualquier lado puede estar en 200, 200.
sin embargo en la gamba de oro lo puede tener a 90, 100, 120, es que son las diferencias abismal, ¿no? Pero a los alemanes que vienen aquí les parece tirado de precio. Claro, y luego la gamba blanca de Huerva, el choquito, pues trabajamos cosas, productos frescos y como los... ¿De la costa española? Sí, sí, normalmente compramos tanto en Cádiz como en Huerva en las tres ventas, tanto en Isla Cristina, en Punta Umbría y en Huerva Capital. Ya. Tenemos aquí al ladito, tenemos Marruecos y que también viene un marisco. También, la verdad. Sí, sí, la verdad que Marruecos está hoy por hoy, está dando también un marisco, son las mismas aguas y creo que ellos han cuidado, por así decirlo, entre comillas, un poquito más las costas y tienen los bancos de pesca, están mucho mejor que los nuestros. Nosotros hemos tenido la mala suerte que posiblemente lo hayamos agotado un poco, se están recuperando también y la verdad que el marisco que tenemos en nuestra costa es estupendo, está fenomenal. Manuel, hoy es un privilegio tenerte aquí, te vamos a ver este verano por Marbella o hoy somos unos privilegiados de poder tenerte. Bueno, tengo que estar en tantas partes que bueno, pero en Marbella por supuesto voy a intentar estar más tiempo que en otros sitios, porque esto engancha. Tienes que quedar porque te vamos a llevar de marcha por ahí, o sea que ya siendo andaluz como nosotros, sabes, te tiene que gustar todo este ambiente y ya lo conocías además, ¿no? Sí, sí, no, nosotros siempre cuando hemos venido de vacaciones hemos estado por aquí, por el apartamento de Imperato en Marbella y ya conocíamos esta zona de aquí y yo estaba con mucha ilusión, con muchas ganas de buscar algo bueno para Marbella y hemos estado buscando en Marbella, pero cuando nos dijeron esto automáticamente nos vimos la oportunidad, nos llamaron, contaron con nosotros, ellos vieron la línea de trabajo que tenemos en los distintos mercados que ya estamos y la verdad que bueno, de momento dijimos sí, porque Puerto Banús creo que es nuestro punto estrella. ¿Sabes cómo alegría me da que una parte de Córdoba está aquí en Marbella, en este sitio tan bonito que es la Milla de Oro, que estamos aquí en Puerto Banús y es un sitio privilegiado, así con lo cual, de verdad, enhorabuena, Manuel, te doy un beso porque te tengo que felicitar. Muchas por gracias. Haber invertido aquí en Marbella, dar puesto de trabajo, invertir aquí en este proyecto que va a ser, estamos viendo hoy, porque dice la gente, no, es la inauguración, es que es la inauguración. Allá no se podía no entrar. Hoy no es la inauguración hoy, y estamos full. Hoy estamos también a tope y eso es lo bueno. Las inauguraciones ya sabemos todo el mundo cómo es y hay que atender a los amigos y todo, y no, ayer no se cogía. Había gente aquí que, bueno, eran las 1 de la noche y no se pudo entrar. Pero bueno, las inauguraciones. Y hoy, pues mira, está totalmente repleto, está lleno. Y esto es lo que queremos ya, que el día a día tengamos esto lleno. Y además, en Ambrosía tenemos la exclusiva de mejor marisco, aquí, Made in España. Que mira qué gambita. Esta, por ejemplo, estos son... Mira, estos bichitos, cuéntanos estos bichitos. Esto es una gambita blanca de Huerva, que la gamba de oro, pues la ha trabajado toda su vida. Y esto es siempre con la misma textura, la misma calidad, la de siempre, la de toda la vida. Esta es perretearle hasta los bigotes. Esa es nuestro eslogan, la misma y la de siempre, la de toda la vida. La gamba de oro, que le vamos a chuperretear, vamos, la última patita a la gambita. Hasta el último bigote hay que comerte. Gracias, mamá. Nada, a ustedes. Bueno, Fran, qué belleza de mujer tienes a tu lado. Pues sí, la verdad es que es un sitio muy bonito. Después de Quinta Avenida, ¿te acuerdas? Que era un sitio bonito también. Ayer inauguraron y la verdad es que es un sitio muy bonito, me encanta, se parece mucho al mercado de San Miguel de Madrid. Bueno, esto ayer fue la inauguración y había gente que no apostaba por esto y realmente ha triunfado porque hoy todo lo que está aquí es de pago, está pagando su copa, su comida, es un triunfo para Marbella. Bueno, yo creo que va a ser una cosa bonita para Marbella, es una cosa diferente, es un mercado que va a estar muy bien y yo creo que la gente se va a animar a venir aquí porque se concentra mucho tipo de comida, entonces la gente va a venir seguro. Bueno, yo creo que le va a tener que sacar hasta una canción, Ambrosía. Habrá que sacarla, ¿no? Bueno, ¿quién te acompaña? Cuéntame. Bueno, ya sabes que me acompaña mi queridísima casi esposa ya, sus hijas y una persona también casi de la familia también, que trabaja con Raquel. Bueno, eres una belleza, te hemos visto de largo. ¿Qué te parece Ambrosía para Marbella? Me parece precioso, la verdad. Muy bonito. ¿Va a triunfar esto en Marbella? ¿Perdona? ¿Va a triunfar en Marbella? Yo creo que sí. Igual que en Madrid. Yo pienso igual. Esto va a triunfar en Marbella, ¿verdad, Fran? Sí, porque da muchos puestos de trabajo. Tiene que triunfar seguro. Bueno, está tocando Alejandro Sanz, ¿no? ¿Cómo, cantamos? ¿Perdona? Que está tocando un tema muy bonito. ¿Qué tal si lo cantamos? Tú te das mucho esto. Lo cantamos si hace falta, ¿eh? Ellos cantaron en mi cumpleaños. Por
eso, corazón ¿no? partido. Ya, que cantan ellos mejor que yo. Oye, avanza. No me abandones, que te hace frío, corazón partido. Ellos lo hacen muy bien, ¿eh? Bueno, el grupo norteño sobreviviendo ayer y hoy, que ya no es inauguración, pero un gran éxito, ¿no? Sí, hoy ya recogiendo un poco la labor que se hizo ayer por la noche, muy contento. Porque la carne está teniendo una aceptación muy, muy, más de lo que esperábamos y la verdad que muy contento. Esperamos que siga así la cosa durante todo el tiempo. Cuando sea la calidad, la gente lo sabe apreciar. Es una de las cosas que nos están diciendo, la calidad muy buena. Entonces, esa es la tranquilidad que nos queda. La hamburguesa, la salchicha, la carne, los chuletones, lomo, Kobe, todo está bien. ¿Estáis viendo españoles, extranjeros? ¿Qué tipo de nacionalidad son las que están demandando más norteños? Sobre todo buey gallego, el que lo tenemos certificado. Entonces, todo el mundo. Luego hay tipo vaca, la liste, la chimental, la frisona sale también mucho, en fin. Pero son todas variedades holandesas, españolas, en fin, todo lo que. De todo. Tenemos una variedad muy buena. Enhorabuena, porque vaya a triunfar este verano aquí. Bueno, ya soy conocido, pero aquí en Ambrosia, con todas las nacionalidades que van a venir, se triunfan. Muchísimas gracias, de verdad. Hablamos con Beatriz y es que este centro de Ambrosia ha dado para mucho. Y bueno, para muchos los buenos entendidos del vino, lo podemos encontrar aquí en Ambrosia, los mejores vinos y champán. Están aquí, ¿no? Absolutamente. Tenemos una selección que ha sido hecha por un grupo de sommeliers que son expertos con 30 años de labor y nos han hecho una selección. Ahí podemos ver, por ejemplo, en las pizarras todos los vinos que tenemos en bodegas que no existen en supermercados y que los expertos están muy contentos porque no tenemos algo así en Marbella. Entonces, vinos y champanes. Yo quería hacer hincapié también en las actuaciones musicales de ayer, del día de la inauguración, que la habéis traído vosotros con un gran esfuerzo y no es fácil traer los grandes, los mejores. ¿Y lo habéis traído vosotros? Sí, los hemos traído. La verdad es que es un cantante muy conocido, Lexter, y ha sido un regalo para nosotros, para Ambrosia. Realmente sabes que te aprecio muchísimo. Y que sé que sois unos grandes profesionales y de verdad te doy la enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y apoyarnos. Gracias. Nos encontramos en San Pedro Alcántara, uno de los mejores sitios que conocemos es la sidrería de Emilio, aquí que hemos celebrado incluso la Casa Cantábrica y lo hemos pasado genial en muchísimas ocasiones y todos los días pues tenemos siempre pues las novedades de Cofecea. Ahora ya los desayunos que nos informaba los otros días Emilio, que todavía no hemos desayunado pero que lo haremos próximamente. Y otra de las novedades este verano nos la va a contar Emilio, ¿no? Emilio, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo llevas el veranito aquí está tu casa sidrería? Con muchísima calor, pero bueno, mucha afluencia de público. Se nota que este año tenemos más público que el año anterior. Y bueno, simplemente, pues nada, comentarte que empezamos. ¿Cómo combatimos la calor sin que nos cueste mucho dinero? Con muchísimo gazpacho, que es muy andaluz, y muchísimo salmorejo. Bueno. Y luego, por supuesto, muchísima cervecita. Bueno, mucha pero cervecita. Que no afecte al bolsillo. Que no afecte el bolsillo. Este fin de semana. ¿Cómo se hace? Mira, este fin de semana tenemos aquí, viernes y sábado, cervecitas a 50 céntimos. ¿Cómo puede ser? Yo creo que es el único sitio que encontramos, la Costa del Sol, pleno verano, una cerveza a 50 céntimos. Está tirando la casa por la ventana, Emilio. Hay que tirar la casa por la ventana porque en época de crisis hay que, sobre todo, para la gente joven y los que no somos tan jóvenes también, pues nos gusta siempre tomar una cerveza a precios populares. Me parece buenísima idea porque lo que no está bonito, y hoy tenemos aquí a alguien de la autoridad que no se puede grabar, pero sí que es verdad que esto de las litronas, las cervezas por la calle, eso como estéticamente no está muy bonito. No, la verdad. Por 50 céntimos, bueno, sí. nos ahorramos no de calzón. No solo la cervecita, sino que vamos a poner los cubatas a 3,50. Anda, con lo cual, para
colaborar un poquito también con la autoridad para que no haya tanta litrona, tanta suciedad en las calles. Y nosotros, esto es una parte de aquí, de un grupo de chicos jóvenes de aquí de San Pedro, que la iniciativa, yo los estoy apoyando y ya está. Bien, y siempre. En vista a la futura feria, que por lo visto este año va a ser aquí en el centro, retomando otra vez las costumbres muy, muy de aquí, no la costumbre sevillana de hacerlo en una caseta de feria, sino la costumbre malagueña. Y bueno, aparte de eso, nosotros este año estamos dando un servicio de carne a la piedra, también muy económico, desde 9,50 la ración. Y los desayunos, hacemos uno típico asturiano, un típico andaluz y un típico el English breakfast de todo para el mundo. Para coger fuerza ya por la mañana, para un coger buen desayuno, fuerza. Como usted me ha dado. Pues sí. Emilio, vendremos próximamente y decirle a todo el mundo que esto de la iniciativa de la cerveza 50 céntimos, ¿basta hasta cuándo? Todos los viernes y sábados durante todo el verano. Ya, o sea, permanece esta oferta viernes y sábados, sí, tomar cervecita a buen precio y a refrescarnos, que hay que hidratarse mucho. Si lo hacemos cervecita, mejor, que dice que una cerveza equivale a un plato de arroz. Tiene todo esto. Correcto. Y bueno, también vamos a meter también el sistema de los cubos. Cubo de botellines a 3,50 y bueno, es lo que qué buenas ideas hacer. Tienes, Emilio, es que tienes muy buenas ideas. La verdad es que nos encanta, tú sabes, estar aquí en tu casa y tomar siempre pues esa bebida refrescante que tú siempre nos aconsejas. Ahora he probado una con limón sin alcohol que está fantástica y que bueno, realmente pues resulta muy refrescante, muy sabrosa, y podemos coger el coche sin ningún problema. Muy bien, eso es importante, el ir y volver, y sobre todo evitar con precaución, que no pase nada y que todo el mundo esté a gusto. Pues feliz verano, lo hacemos desde aquí, un verano espléndido en la sidrería en pleno centro de San Pedro Alcántara. Enhorabuena por tus proyectos e iniciativas. Muchas gracias, Emilio, a vosotros, gracias. Y como siempre, a colaborar con vosotros. Gracias. Y ha llegado el momento de despedirnos. Tenemos que marchar porque tenemos que seguir recopilando temas y más temas para hacer estos programas divertidos y veraniego ahora que estamos en la época estival. Bueno, ya recordaros que disfrutéis de todo lo que podáis, y la playa cuidadito con el sol, que hay que protegerse muchísimo, y también las medusas, que sí que es verdad que yo estuve los otros días, he tenido poco tiempo de ir y no podía dar fe de que había medusas, pero sí que las hay, poquitas, pero bueno, que las hay. Así que cuidado con estas picaduras, y ya sabéis que seguid las recomendaciones que os den de quitar las espinitas esta que queda, y conduciendo también si bebéis, pues cuidadito con todo. Con todo con moderación es divino, y si no, pues ya sabéis, un taxi lo compartís con amigos y sale a nada de precio y podemos disfrutar mucho más. Así que ya seguiremos aquí hablando de más cosas la próxima semana. Espero que haya sido todo de vuestro agrado. Sí quiero agradecerle a todos nuestros patrocinadores, a todas las personas que nos seguís constantemente, porque en el Facebook también nos seguís con la foto, en YouTube, en el blog, en Boom Marbella, siempre estáis ahí. Entonces a mí me encanta que me lo digáis. Hemos llegado a más de ya de 2 millones de visitas en el Google y estamos muy satisfechos con el resultado de este espacio. Pues así seguiremos en esta línea hasta que deje de gustaros. Nosotros aquí pendiente también de hacer estos programas divertidos y amenos. Un beso muy grande. Nos despedimos hasta la próxima semana, que vamos a tener muchas cosas, vamos a tener hasta circo, de todo vamos a tener. Bueno, un beso muy grande y hasta la próxima semana, que seáis muy, pero que muy felices. Chao.
Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y marisco frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Benajavís. Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Taberna Rosería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos, con productos de la temporada, habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza y estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los juzgados. Teléfono 952-86-2647, Marbella. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495.
Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella.